Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 17. Un programita que viene, pues como casi siempre, muy cargado de contenido y con el que voy a contar con el equipo habitual. Por un lado tengo aquí a mi querido Quique. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Sergio, todo bien, guay, tío. Bien, ¿no? Sí. ¿Y tú, Lázaro? Pues aquí estamos. No has dicho guay, luego muy bien, no, ¿no? No, guay, es que estar guay, ¿qué es estar guay? Que ese es un poco... Bueno, en fin, no me voy a meter estas mierdas filosóficas porque no me apetece. Breath of the Wild, tío, estoy Breath of the Wild, tío. Hostia, empieza fuerte ya. Mía. Arrancamos así, tío, ¿qué va a pasar? Madre mía, qué triste, qué triste. Lo siento por el invitado que tenemos hoy aquí, súper especial, que se tenga que tragar pues la basura habitual de nuestro querido Lázaro. Afortunadamente le conoce y está muy habituado a sus mierdas, a sus mierdas, básicamente, que no es otro que don José Luis Sanz. ¿Cómo estás, macho? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bien, aquí andamos. Oye, Lázaro, no me lo toques, ¿eh? Que me tengo mucho cariño. No, a ver, si cariño le tenemos todos, pero como al que tiene una mascota. Claro. O sea, es una cosa más o menos, bueno. Sí, pero hay mascotas más o menos listas, otras regulares y otras un poco estúpidas. Y otras que hacen chistes. Otras que hacen chistes de mierda, como yo, y ya está. Eso es, correcto. En fin, antes de... Bueno, para cortar un poquito a Lázaro, porque si no se nos viene arriba, vamos a repasar un poquito la escaleta, ¿no? Los contenidos que tenemos para el programa de hoy. Que como he dicho, va bien servido. Que por cierto, yo no me he presentado, soy Sergio, pero bueno, casi todos me conocéis para vuestra desgracia, así que arrancamos ya. A ver, ¿y con qué vamos a arrancar? Pues con el Tokyo Game Show de este año, que evidentemente ha sido totalmente digital y que se lo pueden haber ahorrado básicamente, pero bueno. Luego seguiremos con un anuncio bastante más interesante que proviene de Amazon, que se llama Luna, que será el nuevo servicio de juego en la nube con integración en Twitch. Luego, evidentemente, tendremos que seguir repasando todo lo que ha dado de sí la adquisición por parte de Microsoft de Bethesda, que está dando mucha guerra tanto en redes sociales como en todo el planeta y en todo lo que os podáis imaginar. Y luego hilaremos con la situación en la que se queda Sony después de este movimiento estratégico por parte de Microsoft. Y luego, para cerrar el programa, el solomillo que tenemos es el debate sobre los juegos de lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X. Muy bien. Pues bueno, antes de comenzar ahí a darle a todos estos temas de actualidad, conviene repasar, como siempre, lo que hemos estado jugando en los últimos días. Y vamos a empezar... A José Luis, a ti te dejo para el final, para que veas cómo va el asunto. Y vamos a comenzar. Que no es muy complejo tampoco, pero... Eso te iba a decir. Oh. Vamos a comenzar por Lázaro, por hablar. Venga, a ver. Pues hoy está jugando. Hasta me he hecho una lista, porque luego cuando tengo que decir algo importante se me olvida. Como que, yo. Por lo que sea, bien, por lo que sea, que uno es idiota, se acuerda solo de los chistes, ¿eh? Como lo de Gracita Morales el otro día. Bueno, lo podías... Lo podrías hacer al contrario, casi mejor, pero bueno, es que es lo que apuntarme tiene. Los chistes mejor. No, porque eso es como Death Note. Yo me apunto un chiste de mierda y muere alguien, muere un gato o algo, ¿sabes? En una agenda de Death Note. O un oyente, que Death también Joke, hacer, ¿eh? Death Joke. Bueno, ya está. Joder, macho. Madre bueno, va, ¿a qué he jugado? ¿A qué he jugado esta semana? Este es el nivel, José Luis. Este es el nivel. Es lo que hay. No te preocupes. Es el donde te has metido, básicamente. Visto. Ya ha sido 2 horas. Está cargando un arma ahora mismo. No sabemos muy bien para qué es. Bueno, no me acuerdo del nombre y estoy buscándolo. Bueno, vamos allá. ¿A qué he jugado? Esta la tercera semana, espero que sea la última. No me lo creo. A la que le he dado mucha cera a Days Gone. Sí. También te digo, no eres un paquete. Soy retrainer, como dice un colega, soy retrainer. ¿Cuántas veces te lo has pasado ya, tío? No. A ver, me lo acabé hace 3 días o por ahí, pero estoy ya he dicho, pues ya que estoy, me voy a hacer el platino. ¿Platino? Sí. Joder. Me ha dado por ahí. Y he descubierto hace unas horas que lo que me queda del platino es un solo trofeo, que es obtener no sé cuántos objetos, un número determinado de objetos, que son como artículos que vas encontrando por ahí. Y bueno, me faltan demasiados para mi gusto. Ya. Tengo que alcanzar un 75%, llevo un 67% y me están sangrando ya. Estoy sangrando. Los ojos, los dedos. Sí, sí, sí. Sí, estoy deseando que termine ya. He de decir, Lázaro, en mi humilde opinión, que Days Gone no es tan bueno como para que le dediques parte de tu asquerosa vida. O sea, pero vamos, tú mismo. Ahí es, te has respondido tú solo. Es como, no es bueno, pero ¿qué te queda? ¿Esta vida de mierda? Pues juega eso, hombre, que va a ser pues mucho mejor eso. Siempre. No, a mí me ha gustado. Es lo que decía el otro día. Mad Max me gustaba. O sea, el rollo ese de repetir las cositas y tal, como... 3 variantes, 4 de misiones y repetirlas una y otra vez y tal. Sí, sí, sí. Y a mí esto me pareció como Mad Max, pero bien. O sea, pero muy pues, bien hecho. No, sí me parece bien. Pero ya te lo avisé en el programa anterior. Cuando cojas, o sea, con el nivel que has pillado de adicción a esto, cuando pilles Tsushima... Sí, sí. Le tengo ahí delante que digo, madre mía, ya verás. A lo mejor luego no le gusta, ese juego que es muy raro, tío. No va a pasar. Eso no va a pasar. Que tengo que decir una cosa solo. Ay, ya no hablo mal de Days Gone, ya no me meto con nada malo ni con nada bueno. A ver. Cuando... Es que jugando me he acordado. Cuando presentaron el Unreal Engine 5, ¿sí? Hubo gente que decía, bueno, ya, es muy bonito, pero eso no lo vamos a ver nunca en un juego. Porque ¿cuándo has visto lo que se ve en una demo de un motor gráfico en un juego? Pues creo que Days Gone es el ejemplo justo de eso. O sea, es Unreal Engine 4 a tope. O sea, el nivel de detalle, los efectos climáticos, el día y la noche, tal y cual. O sea, era como, pues hasta aquí es donde se podía llegar, ¿no? Con el motor. Pues me parece un poco el ejemplo de eso. Yo creo que te está viniendo un poco arriba. No, hombre. O sea, estando bien y todo muy bien, pero yo creo que te está viniendo un poco arriba desde mi punto de vista. Vamos. Prometo no volver a hablar del juego nunca más. De hecho, lo desinstalaré y es posible que le prenda fuego al juego, aunque no es mío, que va a ser lo divertido. Que el que me lo ha dejado a flipar. Bueno, muy bien, Lázaro. Aparte de eso, he jugado muy poquito a Division 2, que me gusta mucho. Es un juego que me gusta mucho. Hacía tiempo que no jugabas, ¿eh? Hacía mucho, pero han metido una actualización nueva que no me ha dado tiempo a probar del todo, pero bueno, lo he probado y me he dado una vueltecita. Han metido un nuevo modo de juego, que es un edificio entero, que no sé si son como 100 plantas o algo así, y que según vas subiendo, cada X plantas puedes como guardar el progreso, y cada vez es más difícil. ¿De Division Dungeon Crawler o cómo va esto? Pues es un poco de Division, como el nivel aquel del Averno de Nioh, que era más o menos eso, pero era el infierno de verdad, que eso sí que era el infierno en vida, pero vamos... el infierno en vida es tenerte como vecino. Eso también. En fin, nada, he jugado poco más. He jugado a Celeste, que me apetecía recordar ahí sensaciones, que sigue siendo uno de los mejores plataformas que he jugado en toda mi vida. Eso me parece la leche. He probado Art of Rally. Sí, ¿qué tal? Que lo vi por ahí. Curiosidad. Joder, ¿qué tal? Es muy guay. Es muy, muy guay. A ver, es un juego, es un poco retro, es un poco bien. Poligonazos ahí gigantes. Correcto. Pero el efecto de la inercia, los derrapes, el control es perfecto. Es una maravilla. Está muy, muy guay. ¿Te ha recordado alguno en particular? Es para ponerme así un poquito en situación. Como no, eso sí que no lo he probado. Es que me recuerda a cosas de hace 1000 años. Me recuerda al Trash Rally, me recuerda al Mille Miglia, aquel de recreativa. Pero lógicamente con gráficos en 3D, aunque son low poly, y con unas físicas muy guays. O sea, es difícil de controlar, pero cuando te haces con el freno de mano y tal, es muy divertido, ¿eh? Muy, muy, muy divertido. Muy bien. Y por último. También he vuelto a Destiny, a Destiny 2. Porque estaba ahí con los colegas, estamos ahí diciendo, bueno, ¿pero qué vamos a jugar cuando nos pillamos la Play 5? Era como, hostia, eso no lo sabemos. Para luego. Claro, que de eso hablaremos luego. Y hemos estado pues 2 o 3 días echando 2 o 3 horas cada día, porque a Destiny 2 no puedo jugar media hora. Sí. Y coincidimos en que es un juego muy bueno, en que es un amasijo de historias, argumentos alternativos y mierdas que no somos capaces ni de entender después de haberlo jugado. O sea, es un horror, hay que decirlo. Y nos alegramos de que la siguiente actualización se vayan a cargar como la mitad del juego. Se van a acabar con la mitad de la narrativa, la mitad de los planetas. O sea, van a empezar, no van a empezar de cero, pero van a cortar un mogollón de contenido que es muy necesario, en serio. O sea, nos pusimos a jugar y queríamos morirnos. O sea, es como esto, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Quién es este? ¿Qué? O sea, es un infierno, pero sigue siendo un shooter espectacular. Y es que llevamos como 5 años jugando, yo más intermitentemente, porque esta gente le da cera fuerte. Pero no se acaba, es un juego que no se acaba. Y el gameplay de ese juego... Sí, en eso estoy de acuerdo, sí. Es perfecto. Sí, sí. Y hasta aquí, ¿qué te parece? Pues un poco coñazo, pero bastante bien, tío. Bueno, le dijo la sartén al cazo, madre mía. Sí, yo creo que... No sabía quién iba a saltar de los dos, ya ha sido Quique. Muy bien. Menos mal que yo soy más conciso, porque si no tenemos que hacer el programa solo para lo que estáis jugando, ¿sabes? Sois muy... En fin, más conciso. A ver, ¿a qué has jugado? A ver, pues yo empiezo por lo retro. He estado jugando me compré otro día la revista Retro Gamers. Un saludo para Bruno, ya a ver si nos está escuchando. Y me picó el gusanillo de jugar al Skid. Claro, yo siempre he tenido como uno de mis juegos así de la infancia, ¿qué tal? Pero lo estaba pensando y digo, pues a lo mejor hace 20 años que no he jugado al juego este, tío, pero fácil o más, ¿sabes? Entonces nada, me puse mi flamante Master System y me puse ahí a probarlo. Y, tío, es curioso porque siempre estamos hablando de que nos hemos vuelto más paquetes con los años y que pillas un juego de estos y tal y ya no... Y vamos, hasta el FIFA o lo que sea, el Tony Hawk ya no juegas tan como antes. Y, tío, este es uno de esos juegos que me puse a jugar y me acordaba todo tal cual, tío. O sea, los saltos, los enemigos, todo. Parecía que lo hubiese jugado ayer mismo, tío. Yo lo que me pasa con Mario también, con muy pocos juegos, tío. Pero hay algunos que se te quedan grabados. Es como cuando veas una serie de pequeño y te acuerdas de todos los nombres y ves ahora y no te acuerdas el día siguiente ya de cómo se va a venir el protagonista. Pues igual, tío. Correcto. Es verdad, sí, es verdad. Sí, o sea, tenemos el disco duro lleno ya, ¿eh? Total, yo no sé, tío. Eso, la cerveza que me está dejando tonto, no tengo ni idea. Pero sí me pasa. Puede ser ambos casos porque no son excluyentes. Pero bueno, sí, un poco de todo, sí. Luego, a ver, he jugado también al Gridfall porque lo jugué en su día, pero por temas de estos que no terminas, tal, he estado mirando y tenía la partida guardada. ¿No te la acabaste? No, no me la acabé, tío. Y era esto de lo tengo que acabar y al final no me la acabé, tío. Entonces me he puesto con él porque iba a jugar al Mafia, que supuestamente me iba a llegar ya, pero no me llega hasta la semana que viene. Con lo cual digo, pues lo empiezo otra vez, tío, como ya ni me acuerdo y tal, y voy a darle. No le llega hasta el viernes pasado, ¿no? ¿Cómo era eso? sí. Luego lo cuento, luego para las tomas falsas lo digo. El caso es que digo, como tengo una semana, por ahí, voy a poner con este desde el principio, que tampoco creo que sea muy largo y tal. Y me sigue gustando mucho, tío. Es verdad que el control a veces se vuelve bastante telita y que la sombra... Durete, sí. Sí, y la sombra de Bioware es muy, muy alargada, tío. Es que se parece más al Dragon Age que el Dragon Age 2. Pero... Sí, pero para mí para bien, sinceramente. Sí, para bien, cuenta, pero... Para lo que ha quedado Bioware... Pero tienes una cierta sensación de este juego ya lo he jugado, tío. O sea, yo lo había jugado, pero digo, aunque no fuese la primera vez, ¿sabes? Menos mal que has acotado porque te iba a dar un palo. Joder, me he quedado con la gana, qué pena, macho. Fíjate con Lázaro mejor, a mí déjame en paz. Y luego he jugado también a muchos títulos arcade, tío, pero como no me los he apuntado, pues tampoco me acuerdo mucho. O sea, que le he dado yo que sea al Smash Bros, tío, ese tipo de cosas. Está jugando a un juego que se me acuerdo porque lo he jugado esta mañana y todavía la memoria de eso me llega. Al La Resort, tío, que me sigue encantando. Hostia. Macho. Me parece una maravilla. Es verdad que es difícil de narices. Pero la banda sonora, macho, sobre todo los dos primeros niveles, luego ya los escenarios, pero los dos primeros niveles son brutales, tío. Y ahí estaba, tío, de vez en cuando juego, me enrabieto porque es muy difícil, pero me sigue encantando ese juego, tío. Mira que es muy R-Type, porque de original no tiene nada. Si ves que te cuesta mucho, ponte el viewpoint, tío, que es mucho más sencillito. Es mucho más fácil. Madre mía, qué infiernos. Bueno, pues ya. Sí, pero bien, ¿eh? Eso ha sido un poco así por encima, tío. Muy guay, sí. Muy bien, hombre. ¿Tú, José Luis, te animas o qué? Yo sí. ¿A darle ya o qué? Pero viendo lo que jugáis todas las semanas me da un poco de vergüenza, la verdad. Hostia, antes de... Claro, que ha venido a decir más o menos que juegan una semana, pero yo juego en 40 años, tío. Bueno, ha sido una semana de mucho jugar. Y se me ha olvidado comentar otra cosa más. ¡Ay, Dios! Pero luego ya cuando acabe, José Luis. Pues espérate a Sergio, José Luis, que vas a flipar. Estará ahí hora y media solo diciendo lo que... La verdad es que vas a flipar un poco, sí. Sí, esta semana vas a flipar. Mira, fíjate si yo soy un poco... Vamos, a lo que puedo. A ver, uno tiene las responsabilidades que tiene y entonces te queda el tiempo que te queda. Eso pero mola porque es una indirecta de que somos unos irresponsables, unos tal, unos vagos. Lo habéis pillado, ¿no? Sí. Pero vamos... Y es cierto. No hace falta que me lo diga José Luis, y ya lo sé yo. Correcto. Dos cosas. He jugado a Mario Sunshine del All-Star que ha salido para Switch. ¿Sí? He estado jugando lo que no jugué casi en GameCube. He aprovechado para poner la GameCube y ver cómo era en Sunshine en GameCube, a ver si cambiaba mucho o no cambiaba mucho. Sí. Y la verdad es que cuando este fin de semana estaba jugando con el Sunshine y haciendo más estrellas, pues se me ha cruzado un juego de coches, que es el Hot Shot Pursuit. Joder, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues me está encantando, pues me ha picado, porque estoy gráficamente, me recuerda mucho a estos de Sega, de Virtua Racing y estas cosas. A mí a Virtua Racing, sí. Pero luego de control es un Grid Racer, básicamente. O sea, tienes los derrapes y cargar los nitros estos que tienes y tal. La verdad es que me estoy picando con el modo campeonato, ya llevo varios hechos y a ver si avanzo con ellos. Y con eso estoy, no he hecho nada más. Muy bien, hombre. Poco pero selecto y bueno, ¿eh? Sí, mucha calidad, ¿eh? Sí, yo probé los dos. A mí es que el de coche me encantó. O sea, me encantó. Yo me la acabé todos los campeonatos. Es cierto que dura poquito si vas ahí. Ahí te iba. Casi cometo un spoiler, no te lo voy a decir. Mira, fíjate. Bravo, bastante bien. Me encantó a mí ese juego. Pero bueno, yo voy a ir rápido porque si no nos dan aquí las tantas. Entonces voy a resumir. Primero, en lo retro. He estado jugando a algunos de los mejores juegos de Mega CD, al menos en mi opinión. Juegos como cuáles, pues, los que se te vienen más o menos a la cabeza de primeras, es decir, Sonic CD, Snatcher, aunque hay gente que se le olvida que Snatcher terminó saliendo en Mega CD, Final Fight CD, que le da sopas con onda a la versión de Super Nintendo. Esa también es una maravilla, hombre. Sí. Es que esa versión es magnífica, o sea, es sensacional. Es cierto que llegó más tarde y, por cierto, la programó Sega. Que tiene el color mierdero ese comparado, pero... Es lo único que se le puede achacar, es verdad. Pero eso es limitación de Mega Drive, es que era lo que había. O sea, se podía hacer la paleta mucho triste, más. Era la paleta triste, era un poco así. Joder. La paleta del día de lluvia. Toma, palo. Un poco sí, era una paleta de colores un poco triste, era como oscurita. Que sí, hombre, que sí, pero también te digo, cuando lo pillaba, depende de quién lo pillaba. Joder, macho, eso mira verdad, lo que hacía Treasure. Treasure de repente tenía colores por todos lados. O sea, es que es así. Eso pero bueno, le he estado dando a esos juegos y a mí, he de decir, he rescatado 10 porque tampoco me entran más para un reportaje así de 7, 8 minutos que meto en vídeo y tal. Y yo sigo diciendo, es que gente muchas veces compara 32X con Mega CD y es que no tiene nada que ver. O sea, 32X era una caca con juegos, quitando 2 o 3 un poco mierderos, siendo un poco honestos, pero es que en Mega CD salieron bastantes juegos muy buenos en mi opinión. Lo digo totalmente en serio. O sea, muy buenos. O sea, el Shining Force CD es buenísimo. Lunar es sensacional. Y luego, juegos que habéis dicho antes, el shooter este. Joder, tío, Mega CD tenía así de buenas a primeras, Lost of Thunder, el Robo al Este. Es que tenía shooters realmente potentes y muy buenos, ¿eh? Pero bueno, eso en cuanto a lo retro, que luego me extiendo. Luego, Mario 64, me lo acabé. Olé. 120 estrellas. 120. 120. Muy bien. Sí, claro. O sea, para mí acabarte un Mario es acabártelo de verdad. Pues que luego hay gente que dice, no, es que los Marios son muy fáciles, depende. Si te lo quieres acabar al 100%, eso de que es fácil... A mí me hace mucha gracia sobre todo el Super Mario 3D World. La gente que dice, es que ese juego es muy fácil. Ya sé que no te lo has acabado del todo. O sea, los mundos esos, por no meter spoiler. Desde luego, el mundo final, que era imposible, que yo no sé ni cómo me lo acabé, no te lo has acabado. Porque si no, no dices que es fácil ni de coña. O sea, tal cual. Pero bueno... ya te digo, luego está jugando, hablando del 3D World, está jugando al 3D World con mi sobrino, le encanta ese juego, lo que pasa es que está jugando a una variante de ese juego, o sea, aparte de los niveles estándar, bueno, no creo que se lo haya inventado él, supongo que lo habrá visto algún youtuber que hace esa historia y tal, y es, en lugar de jugar a superar los niveles, eliges un nivel en el que haya precipicios, una cosa así, y juegas a tirarte, es decir, a dar un culetazo, una cosa así, y a putear, básicamente, a coger al personaje y lanzarlo al vacío. Súper divertido, ¿eh? Es una chorrada, pero cuando... Además luego se unió ahí Carol, se unió ahí mi chica, ahí estuvimos ahí los tres dándole. Te ríes bastante, ¿eh? Es una chorradita. Qué maravilla tener niños en casa, ¿eh? Podría pasar como modo de juego adicional, pero bueno. Siguiendo con algo mucho más actual, Kirby Fighters 2. Título que anunció casi por sorpresa Nintendo, acaba de aparecer en... Por sorpresa total. Por sorpresa, no, pero es que he dicho el casi por el tema de la rumor. Es verdad. Hubo una filtración, es verdad. Correcto. Que viene a ser una especie de Smash Bros, pero con personajes Kirby a los que se unen pues alguno que otro más por ahí, de la saga Kirby, que tampoco voy a decir porque son desbloqueables. Y no está mal, evidentemente no tiene la profundidad ni muchísimo menos del Smash Bros, que es el estilo de juego es prácticamente el mismo, es decir, peleas en 2D, en escenarios con objetos móviles, plataformas, objetos que puedes ir recolectando y tal. Lo que pasa es que en este caso simplemente tienes que reducir la vida del rival, no tienes que expulsarle del escenario, pero está bien, ¿eh? Un juego bastante entretenido, sobre todo, y no, a ver, no en exclusiva para niños, pero para los niños muchísimo mejor. Luego le he estado dando a Hogwarts Legacy, que es una especie de Metroid encubierto con una ambientación que no tiene nada que ver, es mucho es pixel art, mucho más colorido y demás, que merece muchísimo la pena. Este es el juego, me ha gustado... José Luis, siempre decimos cada vez que Sergio habla de sus juegos, decimos que siempre mete uno que se ha inventado, y yo creo que es este. Sí, yo también, estaba pensando, ¿no? También está viendo la cara de Lázaro, digo, total, te hemos pillado, pero... Sergio, ahora. Este no. Vale. Y luego he estado jugando al Castle Storm 2, que es un juego muy particular de Zen Studios, que es el te sonará a ti, Lázaro, porque hacen 200.000 juegos de pinball a cada cual mejor. Me flipan. Sí, pues ya te digo, este es el Castle Storm 2 es una especie de juego de estrategia, pero que le meten también combates en tiempo real, con Tower Defense, así en plan Side Explorer. Es muy particular, muy densito de primeras, pero muy entretenido y muy, muy, muy notable. O sea, de lo más destacado que he probado en su género, al menos en Switch, que es la versión que probé. Pero bueno, y con esto lo dejo. He jugado uno más, pero paso, no lo voy a decir, porque me puedo quedar aquí hasta mañana. Tengo que hacer el inciso. Tu inciso, correcto. A ver, he probado 15 minutos o algo así, Genshin Impact, que ha salido hoy, que es gratuito. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Es muy bonito, es espectacular de bonito. Por ahí hay gente ya que está diciendo que han hecho data mining en la ISO de Breath of the Wild y han sacado los assets directamente, porque sí, es muy, muy parecido el rollo. Es un poco canteo, sí. Es un RPG multijugador. Ya te digo, he jugado cuarto de hora, pero a mí me parece bastante... Es un poco hack and slash, pero RPG, vas cogiendo todos los objetos que te vas encontrando por el camino, ¿sí? un lagarto, no sé qué, una fruta, y tienes que ir cumpliendo misiones. El mapa parece pequeñito por ahora, pero bueno, yo creo que eso tiene ahí recorrido y al parecer es como la cuarta entrega de un título que llevaba ya tiempo por ahí, que también salió en PC, que también salió en PlayStation, y hay gente bastante enganchadita a la saga y que al parecer mola, así que yo lo he probado a la vez, además, en el iPhone y en la PlayStation 4. ¿Sí? Y creo que hasta se movía mejor el de iPhone, era una cosa rara. Pues se movía, o sea, tenía mucha menos resolución, ¿no? En pantalla se veía ahí un poquito de diente de sierra, pero se movía guay y se movía... Lo que estoy buscando es la forma de utilizar el mismo personaje en las dos versiones, para no avanzar dos veces en el juego, pero vamos... Por ahora eso no sé si se puede o no se puede. Pero vamos, muy bonito, y si permite jugar a hasta 4 jugadores y hacer ahí cositas entre varios, que ya sabéis que a mí me flipa. Tiene muy buena pinta y es gratis. Es que es gratis. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Ya. A mí lo que me llama la atención es todo el tema que tú dices, que se parece mucho a Breath of the Wild. Pues ya sé lo que pienso. O sea, a mí prefiero cosas originales, pero si copian algo que me gusta mucho no tengo ningún problema. Pero me echa para atrás el tema del multijugador, que no sé si se basa demasiado en él o no, que es lo que tengo que mirar. Yo, por lo que he visto... por lo que he jugado, ni siquiera tenía ninguna opción de unirme a ninguna partida ni nada parecido. O sea, que supongo que será, a lo mejor es en momentos muy puntuales o en alguna misión específica o algo así. O sea, porque de primeras es un rol, es un rolazo. O sea, es llegas a un sitio, te piden un objeto, tienes que ir a no sé qué. O sea, que eso en multijugador no tiene ningún sentido, al fin y al cabo. Entonces yo sospecho que será más por ahí, más el rollo de a lo mejor... niveles de rollo desafío o algo parecido en los que pueda jugar varios. Muy bien, pues nada, ahora vamos a... Después de todo lo que hemos jugado, que no ha estado mal, sobre todo, Lázaro, vas aprendiendo, ¿eh? ¿Has visto? ¿Crees que no? Sí, vas aprendiendo, macho. En el próximo episodio me invento un juego y ya lo... Y ya está. Sí, me superas, ¿eh? O sea, lo tienes ahí ya, ¿eh? Lo tienes está ahí, hecho. Pero está hecho, correcto. Pues vamos ya a meternos en materia, ¿no? Faena, sí. Vamos con el Tokyo Game Show de este año, edición evidentemente digital, como no podía ser de otra forma, en la que, no sé cómo lo veis vosotros, yo tenía más o menos esperanzas en ver algo más o menos decente y bastantes cosas, quizá alguna sorpresa, y va a ser que no, no. Pero bueno, por lo menos sí que no, va a ser que no, sea una decisión un poquito floja, por no decir otra cosa, pero bueno, por lo menos hemos podido ver algunas cosas bastante interesantes como, por ejemplo, Nier Replicant. ¿Lo habéis visto alguno de vosotros? ¿Qué os parece? Yo le tengo muchas ganas, tío. Cero fan de Nier, tío. Pues yo, para llevar la contraria a Lázaro, es uno de los juegos Autómata que más me ha gustado de esta generación, tío. Pues yo lo intenté y jugué 2 horas. Pero a lo mejor está el fallo ahí, Lázaro, ¿eh? Porque a mí al principio de entrada tampoco te creas que me enganchó mucho, tío. Y tengo colegas que les ha pasado igual. Pero si le das, parece, no sé, parece muy soso, tío, muy falto así de vida. Pero si le echan más horas, va ganando muchísimo. Luego se transforma, pero bueno, yo decir que a mí me gustó de primeras mucho y luego más todavía. O sea, a mí de primeras, a ver, me dejó un poco frío, tío, pero luego según lo fui jugando me pareció una pasada de juego. Pero bueno, ¿y qué te parece lo que has visto de Replicant? Que por cierto, título que sale al final el año que viene, en marzo, si no recuerdo mal. ¿Está confirmado ya? No. Sí, marzo del año que viene. Pues tengo muchas ganas, tío, tiene muy buena pinta. Yo creo que sigue un poco la línea esta de ponernos estética y demás y sí, a mí sí me llama mucho. Sí, yo lo que vi también. De hecho, si me tuviera que quedar con uno de los juegos que se han visto que se han dejado ver en el Tokyo Game Show, me quedaría con este, sin contar Resident Evil 8, pero claro, ¿qué pasa con Resident Evil 8? Capcom creo que de manera oficial no dijo nada que iba a mostrar nada de gameplay, sí que avisó, evidentemente, que iba a estar ahí con Resident Evil 8 y que iba a haber, pues eso, un espacio dedicado en su conferencia a Resident Evil 8, pero según parece no confirmó que iba a haber gameplay. Yo había dado por hecho que había gameplay. Sí, igual que todo, sí, efectivamente. Lo que pasa es que al final no se ha visto nada, pero por lo menos hemos sacado en claro que va a haber una serie que yo ya me he puesto bastante empírico para Netflix para el año que viene, Resident Evil Infinite Darkness para el año que viene, serie de animación en principio en exclusiva para Netflix, que bueno... Como sea como la de Castlevania, vete relajando porque... Y lo peor de todo es que tiene buenas críticas, tío. Por ahí hay gente que alucina. O qué diálogos tan buenos. Y dices, no sé qué serían visto, tío. Oye, aparte de lo de la serie, también se dejó caer un poco que a lo mejor el juego sale en PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Eso es. Bueno, no se dijo literalmente, pero se dejó caer ahí como que... Creo que no lo descartaba, ¿no? Algo así. Sí, algo así. A ver, literalmente no lo sé porque, claro, evidentemente iba con traducción. Yo entiendo japonés una mierda, ¿no? Pero lo que vinieron a decir es que estaban trabajando, están haciendo todo lo posible para pasarlo a PlayStation 4 y One. O sea, para hacerlo correr en esa generación que yo... A ver, evidentemente tampoco hace falta ser muy listo. O sea, Capcom, pues sí, puedes ir a la Next Gen, que está muy bien. Pero claro, renunciar al parque de máquinas que tiene ahora mismo establecido PlayStation 4 y Lógico. One, es que, vamos, yo estoy convencido de que van a hacer el pino puente. Lo que sí que no está confirmado es, por cierto, el tema fecha. En un principio iba a ser primavera 2021, ahora simplemente han dejado 2021. Es un detalle que ha pasado un poquito desapercibido, pero... Yo creo que... Y luego ya próximamente claro te va a poner. Sí, eso es. Y luego... Hilando o siguiendo con eso, tampoco queda claro cuándo de aparecer las versiones de PlayStation 4 y One, no queda claro si se aparecerían a la vez o más tarde que las versiones de Next Gen. Pero bueno, eso es simplemente elucubrar, o sea, tampoco hay mucho más. Eso sí, por hacer un poquito los deberes, he estado ahí indagando en internet a ver qué se podía sacar de Resident Evil 8. En cuanto a información que, digamos, nueva, y sí que han sacado a la gente, ya sabes que la gente, es que según parece, uno de los miembros de Capcom estaba jugando, o sea, una partida, pero no se veía su partida. Entonces, claro, la gente se quedó, pues eso, un poquito perpleja. Pero, según parece, en la escena inicial del juego va a aparecer un poco, va a ser bastante parecido a lo que pasó en Resident Evil 4, es decir, que, pues eso, al poco tiempo vamos a tener que enfrentarnos a un enemigo realmente duro, una especie de jefe final. Luego, pues que los enemigos, muchos de ellos, a pesar de estar en invierno, estarán ahí desnudos, lógicamente, como casi siempre pasa con los hombres lobo y demás, que el comportamiento de los enemigos de Resident Evil 8 será bastante distinto al que tenían en Resident Evil 7, que habrá bastantes tiroteos y habrá bastante recogida de ítems, que es lo que más dudas me ha dejado. Ya, a mí me da un poco de miedo. Un poco más Resident 4, ¿no? Que otra cosa. Eso es. De todos modos, me encantan los rumores. Habrá gente desnuda. Habrá gente desnuda y habrá tiroteos. Ahí no sabes muy bien de qué. Te adivina el juego, ¿eh? Es un poco loco eso. Correcto. Bueno, a ver, yo también te digo. Si te filtra algo pronto y ya salimos de dudas, tío. Eso es. Pero ahora, volviendo al tema, ¿vosotros cómo veis el tema de que posiblemente se vaya un poquito más a la acción? ¿Tú cómo lo ves, José Luis? ¿Resident Evil 8/4? Pues que sería volver otra vez a cometer el error que cometieron con las primeras entregas, ¿no? Porque el 5 y el 6 fue otra vez lo mismo, se apartaron del terror y empezaron a pegar tiros a diestro y siniestro, y ya a base de collejas de la gente que compraba los juegos, Capcom volvió a la senda. Entonces, pues huele a lo mismo, ¿no? Es decir, parece que es que cogen la senda bien y de repente se van yendo por un lado, y cuando te das cuenta, el Resident Evil 9 ya es otra cosa. Lo suscribo no sé, a 100%, Sergio. A mí eso no me gusta, reconozco. Yo creo que Resident Evil es Resident Evil y a la gente le gusta por lo que es. Entonces, bueno, ellos verán, ¿no? Pero... Sí, a ver, no está confirmado ni mucho menos, pero sí que huele un poco a Resident Evil. Tiene pinta. También te digo, es que claro, y ahí tengo sentimientos encontrados porque claro, a mí Resident Evil 7 me parece un juegazo, pero es que Resident Evil 4 a mí me gustó mucho. O sea, es que si digo otra cosa, miento. A mí Resident Evil 4 me parece de los mejores Resident Evil que he jugado. Sergio, es que el 4 era todavía, mantenía ahí un poquito y tenía pequeñas pinceladas. El problema es que ya el 5 y el 6 ya no eran pequeñas pinceladas. Sí. O sea, aquello era brocha gorda, tío. Acuérdate. No, claro que me acuerdo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero bueno, no sé, aún así yo... A ver, si digo otra cosa, miento. De los juegos que más espero con mucha diferencia, Resident Evil 8. Mucho, a ver, me extrañaría muchísimo que la cagaran y lo convirtieran en... Porque claro, encima es subjetivo. Es que claro, se meten mucha opción y es que es un shooter subjetivo. Claro, es que ya la perspectiva ya la han cogido. Solo falta que salga ahí la pistola todo el rato, ¿no? O algo así. Sí. Es que es un poquito así, pero bueno. Otro título que enseñaron un gameplay bastante extenso. Bueno, otro título. No, lo decía por Nier, no por Resident Evil 8, evidentemente. Es el Hyrule Warriors, la era del cataclismo, que se dejó ver bastante en el Tokyo Game Show. ¿Y tú lo has visto, Lázaro, que a ti te molaba ese juego? Pues yo no he visto gameplay. Estuve viendo lo que presentó Nintendo hace unos días. Y a mí, la verdad es que a mí me gustó mucho el de... Lo jugué además en 3DS. Pues salió primero el Hyrule Warriors fue de Wii U, si no me equivoco. Sí. Y luego salió en 3DS. Pues yo me jugué la versión de 3DS, me lo acabé entero. Me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Me lo acabé entero, dice, como si fuera épico. Si tardaba 7 horas, capullo. Bueno, pero 7 horas de dar al botón ahí todo el rato, de matar bichos, quieras que no, cansa. Sergio, ahora es cuando Lázaro te dice que era muy fácil. No, que va. No. A ver, a mí me... No te lo dice Lázaro, pero te lo digo yo, era muy fácil. Así de claro te lo digo. Bueno, pero a mí me gustaba que... A ver, el rollo es que yo fui pensando que iba a ser un Musou de toda la vida, de estos de matar a 300 soldados y poco más. Y lo era. Como tenía ahí pequeño... Sí. Era eso. Y lo era. Correcto. Pero aparte tenía un montón de objetivos así como secundarios que tenías que hacer ahí cositas. Entonces eso me sorprendió para bien y me gustó. Al final me gustó. Y pues oye, seguramente me lo juegue, hombre. Me dejó ahí buen sabor de boca el otro. Nah, yo también. No sé si lo has visto... ¿Habéis visto, José Luis, Quique, algo del Tokyo Game Show? ¿Del libro de Warriors o no? Sí, yo lo vi, pero yo es que no he jugado ni el primero, tío. Lo reconozco, no lo he jugado, me daba mucha pereza. Ahora que Lázaro me dice eso, lo jugaré solo por llevarle la contraria, imagino. Empezaré con el primero. Me parece correcto. Y luego, no es un juego que me haya llamado particularmente la atención, tío. Realmente lo digo. Pero bueno. No, yo estoy de acuerdo, pero en este caso es agradecido porque es muy corto, o sea, ya te lo digo yo. Yo es que a los Musou ya sabes que sí que le doy bastante. Sí. Y este se avanza bien. O sea, todo lo que dice Lázaro lo tienen el resto de los museos, lo que pasa es que hacía 1000 años que no jugaba al capullo. Es muy probable, ¿no? Efectivamente, pero claro, el universo Zelda y tal, pues llama la atención, además que es cortito. O sea, para ser un museo es muy cortito. O sea, que merece mucho la pena. Y volviendo al Tokyo Game Show, me gustó mucho. Espera, un pequeño inciso. Lo siento, sí, un inciso. Si el de Wii U es el original y luego sale el de 3DS, que es así como una copia, pero un poco más feo, es el museo de cera. Bueno, da igual. Que... Hostias. No, en mi cabeza no sonaba tan mal, pero yo qué sé, tampoco... Sergio, eso lo puedes editar luego, ¿no, Sergio? Hostia, pues creo, yo creo que por primera vez lo voy a editar. Vale, vale. Madre del amor. No, que tengo mi público. Que hay, ¿sí? Siempre hay gente, siempre hay una o dos personas que no me insulta con respecto a mis correcto chistes. No, no, pues además así te da más dinero. Sí, eso es verdad. ¿Qué te ha parecido, José? Está bien, ¿no? Sí, sí, no, todavía estoy pensándolo, espero no soñar con ello, tío. Yo tampoco. Madre mía. Madre mía, en fin. Es como bueno, una SDG, pero hecho chistes. Sí, sí, es, no sé, es un poco pavoroso. O sea, no sé, a mí me da hasta miedo. En fin. Que por cierto, siguiendo con el tema, bueno, miedo entre comillas, de Medium, a ver, hicieron una cosa un poco rara porque les digamos, invitaron a un miembro de Bloober Team ahí al Tokyo Game Show a hablar un rato ahí de su título, pero luego no se vio nada, al menos yo no vi nada más allá del tráiler en ese, digamos, en esa invitación, esa presentación, pero luego aparte sí que ha salido un tráiler nuevo, que está entrándose más en la historia, en los personajes de The Medium. Y yo he de decir que si ya me llamaba la atención, yo cuanto más veo de este juego, más me apetece jugar, aunque solo sea por el estilo de juego. A mí también. Luego habrá que ver cómo va el tema esta de la dualidad. Me recuerda, no sé si es un poco cosa mía, probablemente lo sea, tío, un poco a títulos de Play 2, macho. Juegos de aquella época cuando estaba muy de moda el terror, que salían juegos imitando a Silent Hill como churros, tío. No sé, las sensaciones que me transmite son un poco de esas. Que he hecho de menos ese tipo de juegos, tío. Entiendo que no es una crítica velada al tema técnico, ¿no? En este caso. ¿Sabes? No, yo soy más simple que eso. Yo no digo segundas intenciones nunca, tío. Te lo digo porque aquí tenemos a José Luis que hoy nos puede dar algún palo, ¿eh? O sea, como nos pasamos medio pelo con Xbox, nos puede dar algún palo, ¿eh? Para nada, para nada. Pues yo di palos a Sony solamente para joder a Marcos, nada más. Es tu mayor motivación, ¿no? Básicamente. Le veo ahí tan motivado a él que está ahí, en cuanto vea al personaje este de Microsoft, a Phil Spencer, se vuelve loco. Entra en modo furia, tío, y me lo paso bomba. Pero vamos, yo tengo las dos consolas y espero tener las dos. Y no sé, tío, no tengo nada ni contra los exclusivos de uno ni con el otro, al revés. Ahí estamos. Luego entramos ahí más a saco al tema, pero bueno. Y luego ya, a ver, se dejaron ver otros títulos que ya se habían anunciado como Persona 5 Scramble y demás. Sí. No sé, a mí me dejó súper frío la presente edición del Tokyo Game Show. Es cierto que de un tiempo a esta parte ha ido como un poquito a peor, pero claro, está... Por todo lo que tiene que... Yo entiendo que por la situación en la que estamos y tal, pero es como un poco decepcionante, ¿eh? O sea, últimamente los eventos digitales con alguna que otra excepción, yo creo que lo hemos dicho en más de un programa. ¿Tú cómo los has visto? Porque no tenemos tu opinión, José Luis. Los eventos digitales en general, que se han dejado ver a lo largo de todo este año, lamentablemente, ¿cómo los ves tú? Tanto en general como a lo mejor destacando alguno, otro, detallitos de unos y otros o... No, me han dejado, a mí me ha pasado lo mismo, me han dejado un poco fresquito, por decirlo así. Más que nada porque primero no transmiten y luego después hay muchas veces que no entiendes algunas cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, llega Microsoft y Sony y le dedica espacio a juegos que casi es mejor guardártelos, decir que los sacas 2 días antes de lanzar la consola y ya está, ¿sabes? Y dedicarle más tiempo pues a, no sé, a explayarte con otros. Sí. Pero bueno... Y el Tokyo Game Show vi un poco del primer evento, que estuvimos ahí un poco ten con ten con Bruno, y la verdad es que me dejó un poco igual, lo mismo. No sé yo si a lo mejor es que tenemos el listón muy alto y que les estamos pidiendo aquí que hagan milagros, pero la verdad es que la cosa está un poquito rara, da la sensación. Un poquito rara, ¿no? Yo tengo la sensación de que no han hecho los deberes. Y parece como que se han encontrado ahora con un cambio de generación, como si, no sé, si la providencia hubiese decidido que en noviembre de 2020... hay que meter consolas nuevas, ¿sabes? Sí, como si en vez de anunciarlo hace un año, lo hubieran anunciado hace un mes, ¿no? Se ha pillado todos ahí. Claro, totalmente, claro. Sí. Es la sensación que me da, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero bueno, viendo el catálogo de lanzamiento, a lo mejor han visto el panorama del COVID y han preferido retrasarlo todo. Yo creo que es la sensación que tenemos todos, sí. Sí, a eso vamos luego, porque tiene mucha chicha el tema de los juegos de lanzamiento, pero bueno... En fin, dejándolo no. Antes de dejar el Tokyo Game Show, por rescatar algo más, yo voy a rescatar el R-Type Final 2, que me parece pues el típico juego que pasa totalmente desapercibido en un evento de estas características, pero a mí me ha dejado una impresión sensacional. Es cierto que va con retraso, debería haber salido o debería aparecer a finales de este año y evidentemente, como no podía ser de otra manera, se va al año que viene. Pero lo que he visto de él me ha gustado mucho. No sé si queréis rescatar algo digamos, de este estilo que se haya visto en el Tokyo Game Show que no hayamos destacado? Hombre, por supuesto. No. Hay que destacar cositas, hombre, hay que destacar cositas. A ver, a mí lo que más me ha llamado la atención es la presentación del nuevo DLC de Nioh 2, que ya sabéis que tengo el platino. Hostia, soy muy fan. Claro, hacía mucho que no lo decía. Tenía que decirlo. Tiempo, sí, correcto. Muy bien. Que soy muy fan y me ha molado mucho el arma nueva que han metido, las garras de Ninja Gaiden. Y bueno, que van a meter un montón de cositas. Y también me ha molado mucho, que además creo que ha sido el único evento en directo que me he puesto a ver, que esto fue además como, no sé, el viernes a las 2 de la mañana o algo así, o el jueves a las 2 de la mañana, que fue la temporada 4 de Tekken 7, que va a llevar a Kunimitsu y van a meter un montón de cositas nuevas, que lo comento sobre todo porque no hago más que ver gente que se queja de que el juego ha salido hace no sé cuánto, en vez de sacar un Tekken 8 están sacando personajes. O sea, esa gente que se queja es la que no ha jugado a un juego de lucha en su vida y le da igual. Y dice, a ver, me lo voy a acabar, y se lo acaban en el modo arcade y no vuelven a jugarlo nunca más. Es la gente que pide la edición completa a los X meses porque no va a tocar en su vida. A lo mejor juega una partida con Ryu al Street Fighter V Champion Edition y lo quita y no vuelve a jugar. Pero la gente que juega a los juegos de lucha es, o sea, el sistema este de actualizaciones, pases de temporada y personajes nuevos, a mí me parece perfecto. Lógicamente es pasta, o sea, hay que gastarse los dinero, pero el sistema al género de la lucha le viene muy guay, porque no creo que sea tampoco económicamente viable diseñar un juego, un Tekken 8, un Street Fighter 6 cada 2 años, cambiando cosas del sistema de juego, metiendo personajes nuevos, porque es que es absurdo. Además, es mucho mejor tener un feedback de toda la comunidad de jugadores y decirle a Namco, decirle a Capcom, oye, cambia esto, y esto está mal, este personaje está overpowered, esto no sé qué, efectivamente, y que vayan cambiando y van haciendo el juego perfecto. A mí me está molando mucho lo que están haciendo, y Tekken 7 me parece lo más grande que se ha hecho en el género en la vida. Y ya está bueno, ahí. Yo, ahora que Lázaro se ha generado unos cuantos enemigos más, pues nada, solo citar Collection of Saga Final Fantasy Legend, que parece que es un poco ley del mínimo esfuerzo lo que han hecho, pero esas recopilaciones en Switch molan mucho. Jugar esos juegos en Switch está guay. Y, sí, le pegan bastante a la consola. Y ya le puedes dar carpetazo si quieres, Sergio. Muy bien. A no ser que me diga José Luis lo contrario, que veo que no. Pasamos un poquito. No llevo la contraria, no os haría. Muy bien, hombre. Pues vamos ahora con Amazon, ¿no? Que estaba ahí callada, aunque había rumores desde hace mucho tiempo. Estaba tardando. Ya por fin sí, estaba tardando, efectivamente. Y ya por fin ha desvelado de manera oficial Luna, que es un nuevo servicio de juego en la nube con integración en Twitch que aparecerá a lo largo del año que viene. Vaya nombre, tío, Luna. Juego. Luna. A mí me gusta, tío. ¿Qué crees que te diga? Me mola. Yo creo que en un principio... mejor que Stadia es. Sí, bueno. A ver, que por cierto, ahora hablo de Stadia por referencias. En un principio, el servicio costará unos $6 al mes, al menos de inicio, luego ya veremos. Habrá unos 100 juegos en lanzamiento que podrán funcionar a 60 cuadros 4K en cualquier dispositivo, en teoría. La gran diferencia, que ahí es el tema de Stadia, que presentará Luna, es que aparte de la integración en Twitch, es que correrán los servidores sobre NVIDIA T4 con 320 Turing Tensor Cores y soportarán los drivers grid de NVIDIA. Una tecnología que, bueno, ahora te meterás tú más en eso, Lázaro, que estará bastante alejada de la que emplea Stadia ahora mismo, porque al fin y al cabo Stadia tiene como base Linux. Y claro, el tema según parece, para los desarrolladores es infinitamente más cómodo el tema de convertir, porque prácticamente no van a tener que portear sus juegos para Luna, al contrario de lo que sí que tienen que hacer para Stadia. ¿Cómo lo ves tú eso, Lázaro? Pues, si te digo la verdad, después de ver las características técnicas y tal, lo único que le pido a estas cosas es que tenga juegos. Y o sea, después de haber probado Stadia Pro, es que claro, Stadia Pro está muy bien, puedes jugar donde quieras, juegas en el PC, hay muy poco retardo, se puede jugar bien. ¿Sí? Visualmente a mí no me convence, porque me gusta tener la consola echando humo al lado y saber que lo está generando ahí en tiempo real. Es una sensación que, me mola más. Pero el hecho de llevar, por ejemplo, Stadia, el tiempo que lleva ya en el mercado y el catálogo tan pequeñito que tiene, no tiene ningún sentido. O sea, ningún sentido. Además, que son títulos... no hay prácticamente ningún estreno, o sea, es todo como a remolque, pocos, tarde. Entonces, el hecho de que esta gente salga con 100 títulos, a mí me da igual que sea 1080p, 4K, lo que quieras. Si tienes juegos, si tienes un catálogo en condiciones, a mí me vale. O sea, a mí ya con eso me han ganado un poco. Yo opino más o menos igual. Lo que pasa es que, claro, evidentemente todavía es muy pronto, ¿no? Pero claro, de los 100 juegos... ¿Con qué te encuentras? Pues sí, con grandes lanzamientos de compañías como Ubi, Capcom y demás, pero claro, Resident Evil 7, pues es que quien más, quien menos, si no has jugado Resident Evil 7 ya, es como tú, Lázaro, que se hacen caca los pantalones y no puedes jugar a eso. Pero todos lo que quiero decir es que todo el mundo que más o menos ha querido jugar a esos juegos ya pues, han tenido 200.000 años, 200.000 posibilidades de haberlos probado. Sí. Lo que pasa es que yo la sensación que tengo es que les cuesta mucho convencer a las compañías para que hagan exclusivos para ese tipo de plataformas. Es como si, y ojo, que estamos hablando de Google y de Amazon. O sea, que si alguien te tiene que convencer o te puede convencer, son precisamente estas dos compañías. Pero es que ni por esas, o sea, como muchos ves, pues juegos un poco, pues como el, ¿cómo se llama? El Series X 4, que acaba de salir en exclusiva en PC y en Stadia. Pero claro, estamos hablando de... A ver, con todos los respetos, exclusivas un poco de chichinabo, o sea, están bien y tal, son juegos correctos, pero, entretenidos, pero... es una cosa loca. Eso es. Entonces, yo ya te digo, más que el catálogo de juegos, que por supuesto también, yo voy más por el tema exclusivo. Yo hasta que no vea pepinazos, o sea, lo que se vende consolas, en este caso vende servicios, a mí no me interesan, la verdad. Me parecen buenas, me parecen que están bien, pero no me interesan. ¿Y tú piensas, Sergio, que el futuro va por ahí? Yo no creo que esta, la generación que viene sea la última de consolas, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Nah. Y bueno, de hecho, luego ahora nos vamos a meter con el tema de PlayStation 5 con unidad de disco, sin unidad de disco, Series X, Series S, y yo creo que de momento la reacción de los usuarios está siendo pues muy clara. O sea, muy clara. Entonces ya te digo, y volviendo al sistema, o sea, al servicio este de Luna... No sé, la integración de Twitch yo creo que puede estar bien, pero vamos, tampoco creo que sea algo determinante. Lo que sí que veo es que como funcione, yo creo que Stadia la pueden ir retirando del mercado, pero a marchas forzadas. ¿Tú cómo lo ves, José Luis? Tema, por lo menos, confrontación entre comillas Stadia-Luna. Pues bueno, a ver, Luna ya veremos cuando llegue. Lo que dice Lázaro, los juegos. Si tiene juegos y te interesa y son divertidos y son potentes, pues evidentemente te vas a enganchar al servicio casi seguro, que tenga conexión con Twitch o no. Yo ahora mismo veo con bastante ventaja Game Pass, porque al final estás dentro de la plataforma de Microsoft y me puedo poner en el móvil y cargar la partida que juega en Xbox o que he continuado en PC, con lo cual está todo bastante bien integrado. Sin duda. Y vas a tener, vamos... Puede ser que te decantes por ello, entre otras cosas, porque el propio servicio en streaming te sirve para tener 100 juegos en la consola y en el PC. O sea, está todo como más integrado, mejor pensado. ¿No? Sí. Y luego Stadia la penica, la verdad, porque ya no es solo los pocos juegos, tío, sino que a mí particularmente el sistema que tiene de mando, yo tengo el mando inalámbrico que me lo compré y lo puedes vincular a una red inalámbrica. Como quieras usarlo para jugar con otra cosa, ya tienes que estar desincronizando con la red inalámbrica que tienes configurada, lo tienes que llevar a otro sitio y configurarla otra vez. Es decir, no lo veo yo precisamente muy... En este caso funciona igual, ¿eh? Es el mando el que se conecta directamente al Wi-Fi y la señal del mando, tu señal del mando va a los servidores de Amazon y Amazon te devuelve la imagen. O sea que funciona, claro, el sistema es el mismo. Yo creo que tendría que tener más sentido que el mando se vinculara a una cuenta y te conectes de donde te conectes, juegues. Pero tienes que conectarte a una red wifi y esa red wifi, pues si no está la Chromecast en la misma red wifi no te podías conectar a la Chromecast. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo una casa más o menos que necesito un repetidor, estas cosas, pues claro, tengo que estar pendiente de dónde la conecto, porque como la conecte a una que no está la Chromecast ya no puedo jugar en esa televisión donde está ese Chromecast, ¿sabes lo que te digo? Es un jaleo. A ver, que me parece que le falta ahí un puntito. Aparte ya del catálogo de por sí, que da lo que antes habéis dicho, que va un poquito de pena, tío. Hemos mencionado el catálogo, pero no los precios. O sea, que hemos dicho eso que son juegos que llegan tarde y encima salen a full price. Correcto. Que es como, pago la suscripción, pago el juego a full price, que es magia ahí de la nube, que no tengo ni el manual, no tengo nada. Es un poco, es un concepto que a lo mejor en 20 años es lo normal o es algo más habitual, pero ahora mismo no, o sea, no. Sí, no, pero igual que en calidad. películas y en series se ha impuesto muy rápido, porque lo han hecho muy bien, entre otras cosas. En videojuegos no lo están haciendo de la misma forma, no están dando ese empujón que igual los usuarios tampoco lo aprecian tanto, pero no. Hay veces que no puedes comparar una película con un videojuego, y esta yo creo que es una de ellas, o sea, no puedes. No puedes, joder, ya en el programa anterior acordad lo que dijo Cano, o sea, lo de Netflix, intentando equiparar Netflix, sí, pero Netflix es deficitaria, eso para empezar, pero es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, el tema, o sea, el target al que van los videojuegos, todavía sí, es muy mainstream, pero no tiene absolutamente nada que ver con el target global y absoluto al que va Netflix. No, es pero ya no solo el target, es la forma de consumirlo. Es que correcto. Me pongo una peli ahí y voy a hacerme la cena. Sí, es un juego, es que es otra cosa. Es que no puedes verlo de la misma forma porque es diferente. No, porque son conceptos totalmente distintos. Sí, en eso estamos. Vamos, a mí el nombre de Luna me sigue sonando a nombre de perra, tío. Lo siento mucho, pero no me convence nada, tío. Espera, que antes de terminar con esto, tengo que decir que se supone que las tarjetas gráficas que funciona, o sea, con las que funciona Luna, tienen 8 teraflops, ¿vale? De potencia. Están un poco entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. No, bueno, de hecho, no, PlayStation 4 Pro era 4 teraflops. Ese es como el doble de PlayStation 4 Pro. Perdón. Y nada, y ahora pues tengo que terminar con un chiste, tío. Ay, Dios. Si te pones a jugar con el sistema de streaming en un móvil así en la pantalla pequeñita, es hijo de la Luna. Como la canción de Mecano. Bueno, ya está. Joder. Sergio, por lo menos tío, cuando lo avise, muteale o algo, tío. Sí, pero fíjate si era malo, que ha tenido que explicar incluso que era la canción de Mecano. Claro. Creo que a eso llegábamos todos, ¿eh? Para tener un poco más de repercusión. Todos nuestros oyentes sí, serán gran fan de Mecano, sí, seguro. Lo siento. Sí, yo creo que a la tercera José se desconecta, pero de verdad. No te preocupes. Creo que aguanto, Hasta mañana. Ha sido un placer. En fin, bueno, vamos a dejar a las mierdas de Lázaro aparte y vamos a entrar ya de lleno a un tema súper interesante, como sigue siendo la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft para aquellos, no sé, que no se han enterado no sé, muy bien, es imposible no enterarse, pero no está en la Luna. Todo se pega menos la hermosura, Sergio. Sí, muy bien. Correcto. Perdón. Pues eso, 7.500 milloncejos y Bethesda en exclusiva para Microsoft. Y todo esto, que ya lo comentamos en el programa anterior, es que ha tenido bastante repercusión y han ido floreciendo nuevos asuntos a colación, como por ejemplo lo que salpica a Sony, que de eso vamos a hablar más tarde, pero tú tenías por ahí, Lázaro, lo que significa los 7.500 millones de inversión en Bethesda para Microsoft, que viene a ser la tercera inversión, si no recuerdo mal, más importante en la historia de Microsoft, ¿verdad? Eso es, la tercera. La primera había sido Skype, que creo que habían sido como 22.500 millones o algo así. La segunda no la recuerdo. ¿Puede ser LinkedIn o algo así? ¿Puede ser? Es LinkedIn, sí, es LinkedIn, sí, que han sido 8.000 o algo así, 8.500, 9.000 o algo así, o 10, bueno, no sé, por ahí. Y esta es la tercera, que eran 7.500, que es una auténtica locura, o sea, es muy loco. Pero a ver, es muy loco, pero es que, claro, te llevas ahí una serie de franquicias, una serie de equipos de desarrollo que... ¿En cuánto tiempo amortizas esa inversión? No lo sabemos. A lo mejor va un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes, de que también están mirando para cuando no haya consolas, sea la próxima generación o sea cuando sea, asegurarse de tener ellos unos productos que puedan atraer a los usuarios, ¿no? También Sony ha hablado en ese sentido. Sí, pero bueno, ya para empezar, o sea, es un detalle, ¿no? Pero para empezar, a partir del 1 de octubre, Doom Eternal en Game Pass. Doom Eternal nada menos que, a ver, es un juego que ya tiene tiempo. Bueno, tampoco tanto. En abril, puede ser. Lo digo, tiene tiempo para ser Game Pass, que todo lo que va a Game Pass es Day One. O sea, y además, por cierto, a ver, evidentemente no está confirmado y luego habrá que verlo, pero la intención de Microsoft es que los juegos de Bethesda, como el de todos sus estudios, estén en Day One en Game Pass. Que eso me parece, o sea, a mí me parece una locura. O sea, si realmente, no sé... el nuevo Skyrim, el nuevo Fallout, el nuevo Wolfenstein, el nuevo lo que sea, está en Day One, en Game Pass. Es una salvajada. Es que ya es una salvajada, es ya para empezar a hacérselo mirar, pero a no ser que, claro, evidentemente no han dicho nada del precio del servicio. A lo mejor lo encarecen, a lo mejor no, pero es que yo empiezo a ver una estrategia hiper clara por parte de Microsoft, no tanto al hardware como al tema Game Pass. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Me voy a apostar muy fuerte por eso, sí. A mí hay algo que me sigue chocando, hay un conflicto ahí un poco raro que doy por hecho que es involuntario, que no ha sido planificado, pero el hecho de que haya gente que confía en que el movimiento de la compra de Bethesda sea para tus títulos a Game Pass, juega nuestros juegos donde quieras, etcétera, sí. Licenciar de forma individual cada título por si salen en otras consolas, sí. Choca un poco con el concepto de vamos a hacer la consola más potente de la historia. Es como, sí. O sea, tienes tu máquina, pero luego todo el mundo puede jugar tus juegos en otro sitio. O sea, hay un conflicto ahí que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lógicamente no creo que esté planificado que ocurra esto, pero el hecho, sí, de que coexistan esas dos opciones es como, vas a poder jugar a este juego con la mayor calidad en mi consola, pero si lo quiero jugar aquí, pues también puedes, más feo, pero, o sea, y tener esas dos opciones, no sé muy bien si te quieren vender el Game Pass o si te quieren vender la consola. Es un poco ahí, ya, un poco raro, pero bueno. Hombre, por defenderles, yo lo que sí que es cierto es que vas a poder jugar como quieras. Es decir, si tú quieres jugar de manera premium, te compras la Series X y juegas pues como Dios. ¿Que no quieres hacer el esfuerzo? Pues puedes jugar en otro dispositivo adaptable. Es decir, en cuanto tengas un PC, eso ya es adaptable, lo que tú quieras, básicamente. Luego está Series S, que es en principio lo más bajo de gama, pero que también vas a poder jugar en principio de manera bastante decente. Entonces, a mí tener ese abanico de posibilidades, desde luego, por lo menos para Game Pass, me parece... Yo entiendo tu conflicto, Lázaro, pero para Game Pass me parece fenomenal. O sea, me parece un concepto sinceramente perfecto. No sé si ha estado pensado de inicio, que es lo que tú dices, porque me parece de hilar muy fino, pero me parece que les ha quedado bastante bien. ¿Tú cómo lo ves, José? ¿Estás ahí pensativo? No, mira, a ver, yo lo que dicen, está claro que van directamente a por el Game Pass de cabeza y van a ver si consiguen que la gente pues se compre la S con un Game Pass y se acabó, ¿sabes? Pero sí, que a mí lo que me duele de todas maneras de todo esto es que parece que se han acordado que dentro de 2 meses sacan una consola. Y pues se han puesto a comprar ahora un estudio a 2 meses antes de sacar la nueva generación. No sé, esto tenías que haber puesto en 2018 a desarrollar cuál es tu estrategia de exclusivos o qué estudios van a ser tuyos, si necesitas comprar, si vas a tener que desarrollar o comprar, yo qué sé. Pero que darte cuenta 2 meses antes de que entre la nueva generación, de que te compres un estudio nuevo, no lo veo. Sí, esto yo creo que no sé si lo hablé con Sergio, lo hablé con Marcos el otro día. Decía, a ver, lo que ha pasado es que has presentado tu título estrella, que es Halo Infinite, te ha salido rana, porque todo, tenemos que coincidir, o sea, por mucho que sea de Microsoft, te ha salido rana, y has buscado a golpe de talonario, has buscado un golpe de efecto loco, y vamos, a lo mejor no, a lo mejor está todo planificado. Hombre, no creo que te salga Halo rana, no creo que sea un buen plan, pero yo creo que lo otro puede haber sido por culpa de esto, o al menos haberse acelerado, porque puede que eso estuvieran los planes de Microsoft, pero han dicho, tenemos que cambiar un poco el rumbo porque nos hemos dado aquí el golpe, pues vamos a hacer algo que nos suba un poquito de calidad. Yo es que ahí la lectura que hago es un poco diferente. A mí me cuesta mucho creer que una compra de una compañía, que no es un estudio, es una compañía. Y una inversión tan alta, claro. Zenimax, eso es, una compañía. Zenimax. Eso es una compañía, además una compañía top. Estamos hablando de las compañías más top que ahora hay ahora mismo en el sector. Y más grandes, y más caras. Yo no me creo que es una compra de ese, no sé, de ese nivel, lo hagas de la noche a la mañana. Sí, de un impulso. Decir, te falla, No me lo creo. Yo no me creo que Microsoft haya dicho, joder, me ha fallado Halo Infinite, eso es un desastre, pues voy a comprar Bethesda. Es que eso no funciona así. O sea, yo creo que deben haber estado en negociaciones desde hace muchos meses, pero meses. Eso no se hace ni en un día, ni en dos, ni en una semana, ni muchísimo menos. Entonces, si lo tenían planificado con tanto tiempo y además, no sé si curiosamente o casualmente, justo antes del tema de las reservas de la consola, es que a mí me parece que está muy bien planificado. Si ha estado planificado, me parece que está muy bien planificado en ese sentido. Lo que pasa es que lo que yo creo que les ha fallado es precisamente el tema de la inmediatez. Es decir, claro. Halo y yo creo que alguno más. Es decir, yo creo que Microsoft, quiero pensar, pensando bien, Microsoft decía, joder, en lanzamiento vamos a tener Halo Infinite, que lo va a petar, con 2 o 3 juegos más de los estudios que hemos comprado, que yo creo que les ha salido, yo creo que en este caso puede ser por la situación COVID o por lo que sea, que no han terminado de llegar. Y aparte de eso, vamos a comprar Bethesda o una compañía de ese estilo. Pero vamos, es que no, como Bethesda no hay muchas más en el mercado para el medio y largo plazo. Entonces, claro, con esa planificación, es que en un principio puede revertir la situación actual perfectamente, o por lo menos equilibrarla. Me refiero con Sony y con Nintendo. Sí, un poco sí. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Lo que pasa es que el tema inmediatez se les ha quedado cojo, porque claro, ese que te falle Halo Infinite, yo creo que no entran los planes, lo que tú has dicho, Lazo, de nadie. Bueno. A no ser que alguien conociera más a 343, que entonces a lo mejor a ese alguien pues a lo mejor dirá, pues puede fallar, porque... Pero claro, de todas maneras, también choca un poco que como semanas antes Sony había comentado la exclusividad de alguno de los títulos de Bethesda para PlayStation 5, con lo cual exclusividad temporal en este caso, que fue el Deathloop, ¿no? Que iba a ser un año. Entonces, si eso llevara mucho tiempo ya cociéndose, no creo que otra compañía hubiera podido asegurar algún tipo de exclusividad, ¿no? Con la consola de la competencia, con una consola de la competencia. Es un poco raro. Eso depende ya de la negociación en sí. Por ahí date cuenta que a lo mejor hayan negociado directamente con el estudio, o no. Es que ahí ya es mucho más difícil. Tampoco sabes en el momento de la negociación en la que podrían estar Microsoft y Bethesda. También. Porque, claro, ahí ya yo ya no me atrevo a entrar porque es ya más complicado. Lo que sí que está claro, y ya avanzando un pelín en esto, es el tema del impacto que han tenido en las reservas, que van, a ver... van con un poco de trampas unas y otras. Me explico. Microsoft, pues eso, se está hartando de decir que han roto estocaje en cuanto a prerreservas, que récords de no sé qué, tal y cual. A ver, yo de manera local he hecho un poquito los deberes y he estado preguntando a uno de los mayores retailers que hay en nuestro país, y me han dicho que efectivamente se desató una locura total en cuanto a las reservas de... Series X especialmente, que no Series S, ¿vale? Y que las agotaron de hecho en 12 minutos, pero, y es un pero muy grande, ¿qué pasa? Que tenían muy pocas unidades, y cuando digo muy pocas me refiero a números prácticamente ridículos, no los puedo decir, pero números de verdad ridículos. Sin embargo, en cuanto a la competencia, es decir, en este caso PlayStation 5, duraron 2 horas y pico, pero que en este caso tenían muchísimas más consolas, les servía a Sony muchísimas más consolas en reserva que en Microsoft. Hablo de a lo mejor 5, 6, 7 veces más, por lo menos, si no más. Entonces, no sé cómo la lectura que tenéis vosotros de esto. Es que supongo que como se mire, ¿no? No hay que irse insiders. Yo el día 25 de septiembre te metías a MediaMarkt, porque yo sé que el 25 de septiembre Sony sirvió más consolas que estaban agotadas. Tú entrabas a la página de producto de Series X y a la página de producto de PlayStation 5, y la Series X llevaba, te digo exactamente, en el momento en el que lo miré, 32 vendidas en las últimas 24 horas. Uh-huh. ¿Vale? Y PlayStation 5 llevaba exactamente, a ver dónde lo tengo, eran como 2.000, eran 32 a 2.000 en las últimas 24 horas. Está ahí la cosa, vamos a ver. Es que, a ver, no le sorprende a nadie, también digo. Claro. Pero bueno, ya llevamos un tiempo ahí hablando, Marcos y yo, del récord de reservas y de muchas cosas bonitas que se dicen de Microsoft desde la compra de Bethesda, que tampoco son tan bonitas. Que es una cosa muy... Está un poquito toqueteado eso, es un poco raro. Uh-huh. A ver, yo lo que efectivamente era 9-1. O sea, la proporción más o menos que manejaba en este letra era 9-1 a favor de PlayStation 5. Pero también a mí, yo mira, más que con eso me quedo con el tema de, no te digo rechazo, pero Series S y PlayStation 5 All Digital están, pero que muy por detrás. De sus respectivas... Pero es razonable, Sergio, es que te están excluyendo cosas que tienen las otras y tampoco te están aportando nada adicional. Es que es normal, de cara al usuario, no, para mí no hay color. Es que el tema es, me voy a comprar la última consola del mercado y me voy a comprar la floja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, tengo la pasta para comprarme la última consola del mercado el día que salga y me voy a ir a la que no tiene disco o a la que es más floja. O sea, no, yo creo que no es un mercado de Day One, ni de Year One. O sea, es que no tiene sentido a muy corto plazo o con el lanzamiento de las consolas. Y me ha quitado por de segunda mano y nada, es que no... Nada, pero es que es eso. O sea, tú quieres la vanguardia, quieres la consola más nueva, pero no la buena. Me cojo la pequeñita, ¿sabes? No tiene ningún sentido. O sea, dentro de un año, año y medio, 2 años a lo mejor, puede... Pero de primeras, de lanzamiento, no. Es como si estás esperando que salga la última peli de Marvel y puedes ir al cine a verla en color o puedes ir a verla en blanco y negro, ¿no? Pues si vas a ver la última peli que tiene unos efectos increíbles y tal, la vas a ver en color. Aunque te valga la mitad verla en blanco y negro, no tiene ningún sentido. Una analogía un poco cogida con los pelos, pero... Bueno, sí, totalmente. La aceptamos, totalmente. Sí. Son peores mis analogías que mis chistes, pero ahí están. Sí, ahí está en la línea, sí. Por ahí andan. Yo te compro lo que acabas de decir, pero lo compro solo en la vertiente Microsoft. O sea, la vertiente Series X, Series S. Porque la vertiente PlayStation 5 All Digital con unidad de disco es la misma consola. Sí, eso sí. Unidad de disco, sin unidad de disco. Y ahí, ojo, que son 100 euros de diferencia. Yo estoy encantado de la vida de que la gente haya dicho, no, la unidad, la consola sin unidad de disco te la metes donde te quepa, que yo pago 100 euros más por exactamente la misma consola, pero yo la quiero con unidad de disco porque quiero los juegos en disco. A ver, yo estoy de acuerdo contigo también, Kike, o sea, para mí no hay color. 100 euros, Sergio, son casi 2 juegos de segunda mano que vendas cuando te los has pasado, tío. Tampoco es algo, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero para un chaval, que es lo de siempre, 100 euros, tú lo sabes, es un mundo. O sea, y para según qué economías, 100 euros es muchísimo dinero. O sea, al menos así de primeras. Y también es cierto que los early adopters normalmente tiran por el modelo más caro casi siempre. Eso también es cierto. O sea, la gente como nosotros, los early adopters, vamos a lo que vamos, a alto de gama, modelo premium, llámalo X. Pero yo no me esperaba una diferencia tan grande entre un modelo y otro, sinceramente. No me esperaba. Yo pienso que es por el tema del lector exclusivamente. Si te hubiesen tenido, hablo de Microsoft, de Series S, hubiese tenido lector, aunque tuviese menos prestaciones y tal, hubiese vendido muchísimo más, estoy prácticamente seguro. Sí, es muy probable. Yo estoy contigo, totalmente. Yo es que incluso me lo llegaría a pensar, ya directamente sin lector de disco ni me lo pienso, pero es que en ese caso la diferencia es enorme. O sea, es que hay mucha diferencia de dinero entre Series X y Series S, 200 euros es que es muchísimo dinero. De todas maneras, es que esa reacción de los usuarios choca de nuevo con la política de Microsoft de píllate el Game Pass, juega todo en esta máquina que es mucho más barata. Es que al final es que no está funcionando. O sea, al menos en España, que es donde tenemos los números. O sea, es una política que no termina de... O sea, no funciona. Es que no funciona. De todas maneras, yo creo que Microsoft aquí no esperéis que venda ni 4. O sea, es decir, por cada 10 consolas que se vendan, 8 va a ser PlayStation y 1,5 será Xbox y la otra media es una Xbox One X que uno se ha confundido. O sea, sí, bueno, que esa es otra. Que esa es otra. Pero, o sea, es así, pero porque, a ver, el otro día lo decíamos en el programa y se lo comentaba Marcos, es que el otro día había un banner de estos que me salían de internet, de anunciaba un juego de bingo, una web de estas de bingo o algo así, y me ponía, gana grandes premios. Bueno, eso ya pues es una lavadora, una nevera, una bicicleta, un coche y una PS5, ¿sabes? Entonces, es que, claro, cuando eso está tan popularizado y la gente ya, cuando entiendes que una Play o una consola, pues eso, es una Play, una PlayStation, la que sea en ese momento, es que es muy complicado combatir contra eso, es que no puedes. O sea, Microsoft, el otro día lo hablábamos también, compara los equipos de marketing o los equipos que tienen en España para sacar una consola Sony y el equipo que tiene Microsoft, que es que en Microsoft creo que hasta tienen gente casi externa, ¿no? O sea, que no están trabajando ni para Microsoft. Eso, mira, acláralo, José Luis, porque eso seguramente muchos de nuestros oyentes no saben la situación real, los entresijos de la industria en este sentido, y me parece súper interesante. O sea, efectivamente, o sea, ahí expláyate un poquito. O sea, compara en este caso Microsoft con Sony en España, Sí, claro. Yo de Sony España ya hace mucho que... Pero aún me acordaba la estructura que tenía, empezando por el máximo responsable. Uh-huh. La segunda que estaba era casi tan responsable como el primero, más luego un equipo de marketing gigantesco, más luego una serie de agencias aquí en España, con presencia en España, que según la agencia una saca un juego, o sea, digamos que desarrolla la campaña de lanzamiento de un juego, desarrolla otra. Es decir, uh-huh, es una estructura de, yo qué sé, cuántas personas, decenas de personas, podemos decir, tranquilamente, trabajando, sí, sí, para Sony. Y cuando Microsoft va a un evento, los últimos que ha habido presenciales, pues es que realmente está una persona responsable que trabaja en Microsoft y en otras áreas al margen de Xbox. Correcto. Y luego el resto son gente que son externa, que son casi, vamos a decir, que autónomos, que trabajan por cuenta propia y que en ese momento van a trabajar para Microsoft un ratito y cobran por el ratito que van. Es decir, es que es en la noche y el día. O sea, es decir, es David contra Goliat. Entonces eso es complicadísimo. Vamos, uh-huh, ya no solo complicadísimo, es que eso da una muestra realmente de lo que confían en el mercado español Xbox. Entonces, no, de lo que, del estado también, del mercado. Claro, o sea, se puede tener la máquina más potente, pero es que el mercado no, claro, no está funcionando de forma equitativa. Claro, y vosotros tratáis con gente de compañías y sabéis exactamente qué expectativas hay cuando un juego se lanza en Xbox One ahora mismo o en el PS4. Pues Xbox One es residual, o sea, es, sí, residual, pues básicamente residual. No sé cuántas unidades traerán por cada una de PlayStation, pero evidentemente es que es una batalla que está perdida. O sea, no hay batalla. En España no existe batalla. Va a ser, sí, PS5 y va a ser PS5. Y ya te digo, cuando hablabas del tema digital, yo estoy ahora con mi hijo cumple años en diciembre, precisamente el mismo día que el elfo, es curioso. Y resulta que estamos hablando un poco de qué quieres de regalo, qué quieres que te traigamos y tal, ya que estamos, y quiere la PS5, ya le va a pillar justo, además la PS5 lleva 20 días en el mercado, y le he dicho que quiere la digital o la que tiene la unidad de Blu-ray, y él es el Easy. Bueno, y si me dejan un juego en disco. Y si, uh-huh, porque yo compro los juegos en digital porque puedo jugar en dos consolas a la vez. Juego en la mía y, sí, él juega en la suya. Claro. Pero, ¿y si alguien me deja un juego en digital? ¿Y si, sabes? Entonces, bueno, pues lo estáis diciendo vosotros, ¿no? El tema digital es que cerrarte una puerta a la segunda mano, a conseguir un juego que te deja un colega, y el digital ya sabemos que ni se puede prestar ni leche, con perdón. O sea, es decir, que... Sí, sí. Entonces, bueno, no sé yo cómo vale va a ir el tema, por mucho que quieran que solamente consumamos en digital, pero yo veo complicado que vendan muchas. Sí, sí. Es que es tal cual lo has dicho. Es que la estructura de Microsoft en España da penita. De hecho, ha habido un montón de rumores desde hace un montón de tiempo y demás, años incluso, que Microsoft se iba a ir directamente de España y de su distribución se iba a encargar pues alguna distribuidora local. Lo que pasa es que no es tan sencillo por el tema consola, por el tema hardware, que es lo que les echa para atrás a todas, porque el estocaje para el almacenaje de esas consolas es un dolor. Eso te hunde una empresa en una campaña de Navidad que hagas un mal cálculo. En vez de vender 15.000, vas a vender 7.000 y las otras 8.000, vamos, estoy dando cifras por hablar, ¿eh? Y te las comes con patatas. Te las, sí, comes, sí, tú, además, no se las come Microsoft. Claro. Correcto. Una cosa sí que te quería decir de Bethesda, que es que antes, por causas ajenas a la dirección, sí, no podía decir mucho en voz alta. Pero el tema de Bethesda. Yo entiendo lo que decís de Game Pass. Perdonad porque no me meta ahora aquí, que empieza a hablar de Bethesda. Pero... No, bien, dale. Como se habla de flamenco. Correcto. Sí. Bethesda, yo espero que Microsoft haya comprado también la churrera de Fallout, porque yo, que soy un amante de Fallout 3, wow, Fallout New Vegas, etcétera, las últimas que ha hecho de Fallout son para matarlos. Es decir, espero que no se biowaricen y acabemos rompiendo la fórmula esta que también les fue durante mucho tiempo. Yo espero que los Elder Scrolls que preparen sean en condiciones y que les sirva para Microsoft. Y te vuelvo a decir una cosa. No entiendo por qué han tardado tanto en plantear la estrategia de juegos que van a tener para la nueva generación, salvo que esto se sepa desde hace mucho tiempo y ya están desarrollando cosas para tenerlas el año que viene de manera exclusiva para las consolas de Microsoft. Porque es que no lo entiendo, tío, de verdad. Que a dos meses de lanzar una consola me digas que has comprado unos estudios que para trabajar con un proyecto van a necesitar 4 años por lo menos para sacar una cosa en condiciones. A ver, sí. Los quiero mucho, ¿eh? Los quiero mucho a Microsoft, los quiero mucho y los aprecio mucho y seguramente yo me compre la Xbox, no, seguramente no, me compraré la Series X antes que PS5. Pero de verdad que no lo entiendo, tío. Me supera. Pero bueno. Sí, una cosa no quita la otra. Pero mira, ahora que lo has dicho, yo no lo quería decir, ¿eh? El tema de que le salga rana, el tema de Bethesda, Dios mío, yo espero que no. Pero claro, yo creo que a más de uno se nos ha pasado por la cabeza el tema Rare. Que Rare pasó de ser para mí el mejor estudio que había independiente, entre comillas, aunque estaba muy afiliado a Nintendo, pero al fin y al cabo era una second party, pasó de ser el estudio de referencia, yo creo que en general, a pues lo que ha quedado. Es decir, un estudio que ni fu ni fa. Que yo, evidentemente, no quiero pensar eso, porque claro, si se va Bethesda al garete, es que se va detrás unas sagas que a mí personalmente me gustan muchísimo. O sea, Wolfenstein, Doom, Skyrim, en fin, no lo quiero ni pensar. No, yo, fíjate, yo más que peligro en esas, que yo creo que, bueno, más o menos le tienen cogido el tranquillo y tienen su público. Eso espero. Yo le veo, por ejemplo, en los temas de los Fallout, tío. O sea, es que a mí el Fallout 76 me espantó. Yo tenía la reserva hecha para comprarla, fue jugar la beta y fui corriendo a cancelarlo antes de que me pasara un solo euro, tío. Y sí, hombre, no sé si, tú y todo. No sé si es que fue tremendo eso. Y te digo lo mismo con el Fallout 4, me lo he jugado bastante, pero tenía la sensación de que estaba jugando lo mismo, ¿sabes? No era una sensación de que la cosa va evolucionando y dices, oye, mira, qué bien, ¿no? Tuve la sensación completa de que estaba jugando exactamente a lo mismo que había jugado con Fallout 3 y con el New Vegas, exactamente lo mismo, tío. Y me entró mucho miedico, pero bueno. Oye, ahora que comentas eso, ¿has probado el Wasteland 3 este? Que es de Brian Fargo, que es de In Exile, que es el creador. Sí. Yo creo que Brian Fargo fue el creador del primer Fallout, ¿no? Del primero, el segundo o algo así. Sí, los que no eran de Bethesda, ¿no? Dice la gente que está muy, muy bien. Es un poco XCOM, así, rollo estrategia por turnos y tal, pero que... Buenísimo. Que está muy, muy bien. Yo le tengo un poco de ganas. A mí me cae muy bien Brian Fargo, porque me parece un tío bastante graciosete. Que aquel Bard's Tale que sacó en la generación de Play 2 era bastante guay. Así que no sé, tengo ganas de verlo. Aunque no he jugado a los demás, porque nunca he sido de PC ni de ese género realmente. Sí. Pero yo creo que tengo ganas de verle porque, ya te digo, es Brian Fargo y todo el mundo dice que está muy, muy bien. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con Fallout. O sea, no, claro. O sea, es rol, pero ni tan siquiera es el mismo rol, distinta perspectiva, distinto concepto. Pero vamos, que muy bien, ¿eh? O sea, en eso te lo compro. Pero bueno, y Sergio, una vez dicho esto, lo último, perdona, yo no digo más. Y recordemos que Skyrim es de hace 9 años, ¿eh? Sí, o sea, que ha llovido. Hay que decir que ha llovido, ¿eh? O sea, que esta gente se lo toma con tranquilidad. Como entren en una estructura donde les empiecen a meter prisa, pues cuidadito. De todas maneras, lo que comentabas de Rare, yo creo que Microsoft no le veo tan torpe como para no aprender de sus errores, y lo que hizo con Rare no lo va a repetir jamás. O sea, ya sea porque le da más libertad a los estudios que trabajan para ella o no sé, pero no creo que vuelvan a cometer el mismo error. Ojalá. No, yo tampoco. No, yo no lo creo. O sea, es que me entran escalofríos solo de pensarlo. Más que nada porque te quedas... No, es que tú piénsalo. O sea, Rare, porque algunas licencias se las quedó Nintendo, lógicamente, porque le pertenecían, pero por desgracia nos quedamos, por ejemplo, sin Perfect Dark, o sea, una de mis sagas favoritas, por no hablar de juegos un poquito más o bastante más nicho, como Jet for Gemini, que lo hemos hablado alguna vez, que esa saga le pertenece, por ejemplo, y tal, pero es que yo no lo quiero ni pensar, o sea, no quiero ni pensar que salgan un Doom malo, o sea, que no puede ser. Perfect Dark, ¿no le ha pasado un poco, ha intentado emular lo que hace Nintendo, que es sacar su franquicia, uno de sus mejores juegos de la generación al principio, lógicamente, y lo consigue, porque Super Mario 64, Breath of the Wild, etcétera, lo intentó con Perfect Dark y no funcionó, que no era mal juego, pero lógicamente salió mucho antes de lo que debía, ya no solo porque el desarrollo estuviera mal, que no lo estaba, que técnicamente era correcto, sino porque el género en esa generación además dio un salto muy grande en un par de años. Con Halo Infinite ha vuelto a cometer el error. O sea, quiere sacar su vaca sagrada, su pedazo de juego, junto con la consola y le ha vuelto a salir mal. O sea, ya ha tenido que, que retrasarlo. Con lo cual... Sí, pero bueno... Yo, Sergio, con el tema de RAR, no descartes que pase como Butragueño, que un día salga a jugar al fútbol y al siguiente se lo olvidó. O sea, que te quiero decir que, ¿sabes? Que con Rare puede pasar lo mismo, que de repente el talento se le fue a otro sitio. Entonces... Eso, pero es que esos casos tan drásticos, o sea, normalmente no se dan. O sea, no puede ser que tú pases de realizar... a ver, el último juego que realizó Rare, en este caso para Nintendo, fue el Star Fox Adventures, que para que no lo sepa... era una especie de rip-off de Zelda con personajes de Star Fox, lógicamente, que hay gente que se mete con él. A mí me parece que evidentemente quedaba lejos de la grandeza de un Zelda, pero era un grandísimo juego y técnicamente era... Técnicamente era brutal, ¿eh? Es que era brutal, es que lo ves ahora mismo. Yo le puse el otro día, porque además a lo mejor hago un reportaje de... Bueno, da igual. Lo puse otra vez y era impactante. Lo que no puede ser es que pases de realizar ese juego a Grab by the Ghoulies, que era un juego un poco bastante mugriento, lo digo así de claro. Hay gente que dice, era divertido, yo me lo acabé. Y dije, pues no está mal, pero ese juego le podía haber firmado... No tenía nada que ver. No. O sea, cualquier equipo normalito de la época, cualquier equipo normalito. Y de ahí para atrás, de ahí van a terminar haciendo los avatares. Sí, macho, los avatares de Kinect y todo esto. De Kinect, dale. Sergio, pues ahí tiene la respuesta. Cuando está con Nintendo, le encargan una cosa que se llama Star Fox Adventure, y cuando estás con Microsoft, te dicen que haga los juegos de Kinect de lanzamiento de la Xbox One. Bueno, realmente lo de Star Fox Adventure se rumorea que era un juego de Rare con otros personajes y que Nintendo dijo, ven para acá, dame ese juego. O sea, que ya habían perdido el juego pinta muy bien, vamos a ponerle nuestros personajes, ya verás qué chulo queda. O sea que... Eso es. Porque de Star Fox, al fin y al cabo, bueno, supongo que adaptarían un poquito el argumento y tal, pero al parecer Rare había hecho un juego, una aventurilla RPG con otros personajes que viajaban por planetas y dijeron, pues ala, esto es Star Fox. A ver, era Dinosaur Planet, o sea, ya volviendo... Efectivamente, nos estamos desviando. Como diría Castaño, nos estamos desviando demasiado. Totalmente. Y además, muy a mi terreno, que me siento muy a gusto, con lo cual, mal, porque me puedo quedar hablando de esto. Sí, tú ves como correcto, Marcos, ¿no? Cuando está fuera de su zona de confort, vuelve a meterse con Phil Spencer para sentirse calentito, ¿no? Correcto. Sí, no tardará en llegarnos al móvil alguna foto de Phil Spencer, ¿eh? Está tardando a cualquiera de nosotros. Ah, bueno, no, porque coño, evidentemente no estamos en directo. Si estuviésemos en directo ya tenía 27 ya en mi móvil. Ya. Aún así. Ah, bueno, aún así. Sí, por motu propio, ¿no? Sí. Porque ya es hora, ya va siendo hora de que llegue alguna foto. Va siendo hora. Eso es. Pero bueno, siguiendo con el tema este de Bethesda, evidentemente ya ha habido muchos usuarios que han dicho, ¿y ahora qué va a hacer Sony? ¿O qué debería hacer Sony? ¿Debería comprar algún estudio? ¿No? ¿Apostar por lo que ya tiene o directamente, pues oye, liarse la manta a la cabeza y comprar? No es un estudio, sino una compañía muy grande. Yo ya he estado haciendo los deberes y he estado pensando cosas, pero primero os dejo. ¿Tú cómo lo ves, Quique? Eso ya lo dijeron la propia Sony, me parece. Hace no mucho que ellos tenían pensado comprar más estudios nuevos, ¿no? O me lo estoy inventando, yo creo que ya lo dijeron. Con lo cual imagino que su política es esa. Ahora bien, comprar una compañía grande como ha hecho Microsoft, yo no creo que Sony esté por la labor. No, por músculo no sé si tendrá suficiente, imagino que sí, pero no creo que esté por la labor hacer algo así. Bueno, y ahora entro. ¿Tú cómo lo ves, José? Pues tema Sony, comprando o no comprando. Si lo hace es por vicio ya. O sea, es decir, ya es porque ya dice, venga, como tengo ya 25.000, pues voy a tener 25.000, 1, 2 y 3. Porque ya es que no es por nada, pero con lo que tiene va a servida para tener una generación entera nueva y tener planificado ya el lanzamiento de aquí a 2027. O sea que es el problema que tiene Microsoft. Claro. Hubo un momento que miraron lo que tenían en el portfolio de exclusivos y claro, sí, pues como dice, pues se le pondría cara al Phil Spencer de susto. De betún. A los ojitos más pequeñitos todavía hizo. Claro. Se le pondría cara de susto a Phil Spencer. Claro. Y entonces pues dijo, hay que comprar algo como sea, y lo más cerca que tenía. Imagino que Bethesda de Redmond, habría que mirar dónde está, porque Bethesda está en dónde, pues por ahí, ¿no? Pues no tengo ni idea. Cerquita. Pero... Pues míralo, yo creo que es lo que más cerca tenía, ¿no? No sé si... No, hombre, lo que más cerca tenían es Bungie. Sí, Bungie, bueno, sí. Yo creo que eso ya están adoptados, ¿no? Está un poco complicado el asunto. Que están al lado, porque... Están al lado. Fui de viaje a ver un Halo y... Estaban al lado. Pero pues... sí, me temo que mis amigos del Destiny no están por la labor de venderlo. Nah, de hecho, se recompraron a sí mismos, ¿no? Sí, sí, porque estaban con Activision. Salieron de Activision. Sí. Estaban con Activision, sí, sí. Y se marcharon. Bueno, se pagaron ciento y pico millones, 164 o algo así para claro, recuperar la IP y seguir claro, por su cuenta. Los otros, entre lo que tienen en Estados Unidos y lo que tienen en Japón, hombre, que si quieren comprar más, pues van a comprar más, evidentemente. Pero para reforzar, ¿no? Para quitarle alternativas al enemigo. Pero desde luego ya simplemente con que se queden como están, vamos, es que solamente contra Insomniac, que se lo han robado a Microsoft, de lo poco bueno que tenía Microsoft, sí, con el Sunset Overdrive, que es una auténtica maravilla. Maravilla. Ya me contarás, tío. O sea, es que los otros no tienen casi que hacer nada. Vamos. Una pregunta, José Luis. ¿Cómo ves ahora mismo, digamos, los estudios First Party, contando en este caso ya Bethesda, Sony versus Microsoft? ¿Tú lo ves más o menos que han equiparado o todavía no? No, yo creo que están todavía muy lejos, vamos. Pero bastante. O sea, es decir, pues sobre 10 que pueda ser Sony, pues poner la escala de todo lo que tiene. Sí. No, Microsoft si llega al 4... ¿En serio? Yo, para mí, esa es la sensación que yo tengo. Y soy una sensación pro Microsoft. Es decir, que no estoy diciendo que no me meto con Microsoft por sistema. Sí. A mí me parece que están un 4, es decir, pero muy bajo. Porque al final lo que estás haciendo es con Halo y con Gears of War y con el State of... Yo, por ejemplo, no entiendo que el State of Decay 3 esté desarrollándose después del primero y el segundo. Dices que son buenos juegos. Bueno, venga, va, vamos a decir que sí. Puedes jugar un rato, te puedes divertir, no es tan mal, pero es como el que se le ocurrió hacer el Crackdown 3, ¿sabes? Pues ese hombre imagino que estará expulsado de Microsoft de por vida y le habrán quitado el pase para que no pueda entrar. No puede entrar ni en Seattle. Claro, entonces son cosas que dices, no tienen tino para elegir los juegos exclusivos que desarrollan. No tienen tino para ver qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Es como cuando Electronic Arts dijo aquello de los juegos de campaña y para un solo jugador están muertos. Y resulta que son los exclusivos de Sony, que son los que más vendes, y dices, ¿hay alguno que no sea con una campaña para un jugador? Uh-huh. Efectivamente. Pues creo que ninguno. Total. Entonces, pero bueno. Correcto. Pero vamos, que, sí. Que te diga, yo así lo veo. O sea, tendría que comprar Microsoft, no sé, qué decirte, Blizzard con Activision, parte de Electronic Arts, y aún así todavía estaría intentando llegar. Ajá. Jolín, yo no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí aún así con Bethesda está lejos, pero yo no tanto, o sea, si tú la escala has puesto 10-4, yo pondría ahora mismo 10-6, 6 y pico, una cosa así, pero o sea, para mí de estar a años luz, ahora se han acercado sensiblemente. Un poquito. Pero un poquito, sí. Un poquito, depende de lo que te guste, claro, hey, depende de lo que te guste. Para mí se han acercado un milímetro. Doom y todos estos. Claro. Para mí no se han acercado prácticamente porque no soy público de Bethesda. Claro. Nunca he sido muy fan ni de Doom, ni de Fallout, ni... Sí. O sea, y Skyrim, es que no lo he visto en algún vídeo de vez en cuando, el grito aquel de Dovahkiin, y es que no he visto, o sea, no he jugado en la vida. O sea, no he visto nunca. Con lo cual, no soy público de Bethesda. Es que yo, ya no solo por nombre de estudios, Sergio. Yo lo digo porque por variedad. Es decir, es que pasamos de un Uncharted de Naughty Dog, el 4, pasas a un God of War que podría decir, bueno, comparten, no sé qué decirte, comparten concepción. Es que son juegos completamente distintos, son juegos con su personalidad, con su lore que dicen, ¿no? Con su trasfondo histórico, sus personajes, de dónde vienen. Te vas al Spider-Man y dices que es otra puñetera maravilla con un superhéroe. Es otro rollo totalmente diferente. Es otro rollo distinto. Te vas a Days Gone y es otra cosa también distinta. Te vas al Horizon y eso ya es la octava maravilla. Sí. O sea, es que parece que, por decirlo, como diría Family Cansados, que parece que lo hacen a posta, ¿sabes? Entonces, que realmente es así. O sea, es decir, los otros, en cambio, es como un batiburrillo de cosas. Dices, Halo, venga, otro Halo. Y es el mismo Halo del Halo 1 de la Xbox. Sí. El Gears of War, pues bueno, con las variantes y tal, pero es el Gears of War 1 de cuando lo tenía Cliff Lesinski y Epic, ¿no? En su momento. Bueno, entonces, he de decir que más quisieran en ese sentido, que fuera el 1. No, claro, estamos comparando, claro, efectivamente. Sí, pero que es verdad que al final han prostituido un poco los éxitos, ¿no? De una forma, o sea, que es lo que, pues poniendo God of War como ejemplo, God of War fue muy bueno y el sistema de juego era muy bueno en la generación anterior, se llegó a un tope y no puedes hacer un mismo juego porque no puedes explotar la nueva generación, tienes que hacer otra cosa. Han sabido reinventarse. Y se ha sabido reinventar de una forma perfecta. Pero ves el Gears nuevo y es lo mismo que el primero con mejores gráficos. Y al final es el mismo, o sea, no es el mismo juego, lógicamente, y debo decir que yo Gears of War lo he disfrutado, me he acabado los tres, me lo he pasado muy bien, los tres primeros. Ah, eso pero vale. Sí, los tres primeros. Pero que ves el último y dices, es lo de siempre. O sea, no han reinventado nada. O sea, han hecho otra vez han pensado que la fórmula. No, que la fórmula va a seguir funcionando todo el rato. Y no tiene ningún sentido. Bueno, yo, por avanzar un poquito en ese sentido, estuve pensando ¿qué haría si yo fuera Sony y tuviera... Si fuera Jim Ryan, por ejemplo, y pudiera adquirir un estudio o una compañía, a ver, dentro, para que la gente, oye, no me dice, pues voy a compraría Nintendo. Pues no puedes, chicos. O sea, algo más o menos realista. Sí, algo más o menos razonable. Yo me iría de cabeza o una de dos. O mi segunda opción, que sería Platinum, directamente, o comprarlo directamente que me hiciera juegos en exclusiva para mí. Es decir, o first party o second party, me da un poquito igual. O, y eso te va a encantar, Lázaro, From Software. ¡Qué maravilla! Ah, que sí, a From Software, por una sencilla razón. Es que es un estudio que, quieras o no, está muy ligado a Sony por Bloodborne, por Demon's Souls, que de hecho pertenece a Sony, no a Bandai Namco y tal. Y es que, claro, tiene una... Es que no sé cómo decirlo. Son juegos de culto, pero que venden bastante más de lo que parece para ser un juego de culto. Es decir, no Metroid, siempre pongo el mismo ejemplo, es un juego que parece que tal y cual, pero es un juego de culto y tiene unas ventas más bien bajillas. Sí. Sin embargo, los Souls o Bloodborne venden muchísimo. O sea, venden una auténtica barbaridad. Entonces yo creo que sería un estudio que le pegaría a una compañía, bueno, yo creo que más estudio de compañía, que le pegaría bastante a Sony y no tendría que gastarse tantísima, a ver, ni muchísimo menos tantísima pasta como la que se ha gastado. Platinum, uno de los últimos títulos lo sacó en Kickstarter, ¿no? Que era el Wonderful 101, este, 101. Sí. Que, o sea, si tienes una compañía que, bueno, que puso pasta Tencent, ¿no? Que tenían un capital muy loco. Sacas un juego en Kickstarter... Tencent pone dinero en cualquier cosa porque es que le sobra. O sea, como no le entra tanto dinero, Tencent lo tiene que echar. O sea, no le entra en las arcas. Entonces le sobra y en lugar de... Claro, entonces lo tiene que echar en algún sitio. O sea, lo escupe, porque pues no te puede tener más dinero. El rollo es ese, que si tienes que hacer un Kickstarter para lanzar tu último título, te estás poniendo un poco en el mercado, ¿no? O sea, efectivamente. Cuando ocurrió, no, porque no éramos conscientes de que iba a ocurrir esto de Bethesda y tal, pero en su momento, vamos, Sony podría hacerlo perfectamente y estaría... Yo lo vería bien. Yo también, porque al fin y al cabo estás comprando, entre otras cosas, Bayonetta. Por ejemplo. O sea, que tiene... Es que parece una tontería, pero es que Platinum tiene unas sagas, a ver, nicho, de culto, lo que quieras, pero con el ¿cómo decirlo? Con el músculo que tiene Sony en cuanto a marketing, que yo creo que eso es indiscutible, es la mejor, con muchísima diferencia que en el sector, a menos desde mi punto de vista, es la mejor, vende prácticamente cualquier cosa, lo sabe vender muy bien. Yo creo que les podría ir muy bien, tanto con Platinum como con From Software. Hombre, bueno, ¿Tú no crees, Sergio, que Bayonetta, si se comprara Platinum Sony, sería de Nintendo? ¿Lo habrían hecho? Porque estos son más listos que... Es un poco Banjo, ¿no? Es un poco Banjo-Kazooie también. Yo creo que ese se ha quedado ahí. Estos son capaces de ser suyo, Bayonetta, ¿eh? Y también papel firmado ahí oscuro en una caja fuerte en Tokio, que llega de Nintendo hasta así y dice, mira, que esto es mío, ¿a dónde vas? Bueno, dando un palito a Platinum, podrían hacer un juego de esos suyos con otro personaje y pasaría un poco por Bayonetta, ¿eh? Que tampoco... Pues que tampoco son tan diferentes. Sí, pero hombre, es un estudio. Joder, Vanquish, por ejemplo, sí que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, no sé, para mí tiene mucho talento. Esta gente tiene mucho talento. A ver, esto yo creo que no sé si lo he hablado contigo, Sergio, o con quién lo he hablado, que da la sensación de que hacen siempre el mismo juego, pero todos molan. O sea, el manejo, la velocidad, tal. O sea, que se parecen un montón, pero mola jugarlos igualmente. Es un poco... Te apetece mucho jugarlos, pero incluso el Astral Chain, que es el más raro, por así decirlo, más nicho que se me viene a la cabeza, es que es muy bueno. Sí. Es que el Astral Chain es buenísimo. O sea, no sé, yo creo que Se lo tendría que hacer mirar, pero bueno, además no creo que cueste tanto ni muchísimo menos. Menos, bueno. 7.500 millones seguramente no los va a ser que no, ¿eh? 100 Microsoft, 9.000. ni un cero menos, pero bueno, pues hasta aquí la actualidad, que no está mal. No sé cuánto llevamos de tiempo, pero llevamos 6 días. Llevamos 6 días. Sí, 6 días a pan y agua. Y ahora vamos al solomillo, que he de decir que me apetece bastante entrar aquí a saco con el debate de los juegos de lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X, Series S. Y bueno, he hecho los deberes, pero primero vamos a... Si queréis, mira, primero voy a enumerar los títulos rápidamente que tengo marcados como exclusivos, tanto de lanzamiento de PlayStation 5 como para Series X, y luego pues los third party, que en un principio van a aparecer también para ambas consolas. Y luego ya, evidentemente, algunos se me habrá pasado por alto, pero bueno, para situarnos un poquito, voy rapidito y luego ya comentamos, si os parece bien. A ver, en cuanto a PlayStation 5, juegos exclusivos de lanzamiento. Y también matizo, entendiendo por lanzamiento los que se van a aparecer este año. Es decir, las consolas salen en noviembre, pues bueno, yo puedo llegar a incluir en lanzamiento un juego que salga el 4 de diciembre, ¿vale? Para no ir tan, ¿sabes? Para no hilar tan fino. En fin, empiezo. Juego de lanzamiento de PlayStation 5. El Astro's Playroom, que en principio irá preinstalado en PlayStation 5. Que bueno, yo supongo que será una demo, pero bueno, hasta que no le jueguen no lo sabré. Demon's Souls. Distraction All Stars, Lazarín. Marvel Spider-Man Miles Morales. Godfall. Y Sackboy A Big Adventure. Hay que añadir un par ahí, a ver, dime. Fortnite, que se supone que sale la versión... Espera, te digo el lanzamiento exclusivos para PlayStation 5. Ah, vale. Bueno, Devil May Cry 5. No, insisto. Pero tío, ¿estás tonto o qué? ¿Qué estás bebiendo? Coño, no te estoy viendo. Joder, macho. Pero Devil May Cry 5 salía en PC también. Salía en Series X. ¿Ah, sí? Hostia. O sea, es que te voy diciendo, NBA 2K21, más de la belleza. Bastante creep bajada. No, hombre. No, pero yo tenía medio claro que Devil May Cry salía solo en Play 5 de primeras, pero bueno, me puedo equivocar. Mis chistes no son nada malos, pero yo me puedo equivocar, no pasa nada. Bueno, veamos, gracias por intentarlo, gracias por participar. Bueno. Por lo menos estás activo. Un saludo. Estás activo. A ver... Ahora voy con Series X. Tetris Effect Connected, The Falconeer, The Medium, Crossfire X, Scorn, The Ascent y luego un caso muy particular que a mí me llama mucho la atención, que es Yakuza Like a Dragon, que le meto como exclusivo para Series X porque de hecho lo es en comparación con PlayStation 5, porque las ha confirmado que la versión de PlayStation 5 no sale hasta marzo, pero la versión de PlayStation 4 sí que sale el mismo día que el resto, entonces... no sé cómo meterlo, sinceramente, el Yakuza Like a Dragon, porque como PlayStation 5 es compatible con PlayStation 4, no sé ni lo que decir, pero bueno, para que me entendáis. Eso en cuanto a exclusivos de una consola y otra. Y luego a esto se suman Assassin's Creed Valhalla, Devil May Cry 5 Special Edition, Del 5, Fortnite, Observer System Redux, Destiny 2 Más Allá de la Luz, Call of Duty Black Ops Cold War, Just Dance 2021, Marvel Avengers, NBA 2K21, Watch Dogs Legion e Immortal Phoenix Rising. ¿Vale? Es decir, resumiendo, que exclusivos de Series X, si no falla ninguno, como Crossfire X, que yo no sé si va a llegar en lanzamiento, y Scorn tampoco, pero bueno, siendo benévolos, vamos a pensar que sí, serían 7 juegos exclusivos. Y para PlayStation 5, contando Spider-Man Miles Morales como uno, es decir, sin contar la Ultimate Edition y Miles Morales por separado, sino como uno solo, serían 6. Y una vez dicho esto, bueno, me voy a callar. ¿Cómo lo veis? El listado de lanzamientos exclusivos. Evidentemente me he podido dejar alguno, pero bueno, más o menos yo creo que están prácticamente todos. Muy decepcionante. No pienso que haya grandes motivos para dar un cambio generacional. Y más cuando muchos de los juegos que van a salir para Play 5 van a salir también en Play 4. O sea, yo me voy a comprar las dos consolas porque me dedico a esto, trabajo en esto y porque me gusta. Pero si yo fuese un usuario como tal, probablemente hasta 2021 ni me lo planteara comprarme ninguna de las dos. Te lo digo así de... ¿Te vas a comprar las dos? Sí, yo creo que sí. ¿Las dos en lanzamiento? Sí, yo creo que sí. Sí, probablemente sí. Pero vamos, si fuese usuario, sin más, no vería grandes motivos hasta el año que viene para coger ninguna de las dos. ¿Tú, José Luis? ¿Cómo lo ves? He sufrido lo que ha hecho Enrique, básicamente. Es decir, pues por de formación profesional o por lo que sea, pues en esta Navidad extender las dos, pero si utilizar la cabeza, pues tendría que esperar hasta el año que viene, tranquilamente. Porque lo que dicen, no hay más. Otra cosa, bueno, pues es decir, bueno, voy a jugar con el Assassin's Creed nuevo en la nueva generación, a ver qué tal pinta, que ya te digo yo que va a ser, y como pasó en 2013 con el Black Flag, que de la versión PS3 sí. a la versión PS4, pues había... Sí, eso está poquito, claro que va, sí, que va a pasar. Poquito, ¿no? Pero bueno, sí. lo vamos a comprar porque casi es una tradición familiar y jugaré con la Xbox Series X, por lo que te digo. La PS5 se la compraré a mi hijo y tengo reservada una edición digital por si falla alguna de las dos, ¿sabes? Pero... Ajá. Pero, ¿algo más? Pero oye, no, si te sobra el dinero a mí, cómprame cualquier cosa. Yo me conformo con lo que sea, ¿eh? No, he dicho que la tengo reservada por si acaso. Reservada por si acaso. Por si acaso, por si falla alguna de las otras. Pero no por nada más. Joder, macho. ¿Mm? ¿Y tú cómo lo tienes, Lázaro? ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, lógicamente, yo esto creo que lo he comentado hace un par de episodios o 7, que estoy deseando pillar la Play 5 para probar mis juegos de Play 4 y ver cómo se ven y cómo es el menú y cómo hago no sé qué y cómo funciona tal y cual. Si tuviera que comprármela para jugar a algo de lanzamiento, pues lógicamente no hay nada. O sea, no hay nada... Hay cositas, sí. pero yo creo que es como pues lo que hemos comentado antes de Gears of War, de Gears of War, ¿no? De Perfect Dark y de Halo. Ninguna consola que no sea Nintendo tiene un juego con tiro suficiente como para hacerte comprar la consola. Y menos ahora que todo lo que sale en Play 4 sale en Play 5, todo lo que sale en One sale en Series S y X. Hay un tramo ahí de tiempo, que hay un margen que no tiene sentido pillarte una Play 5, a no ser que trabajes en esto. Que te flipe el rollo. O sea, no hay un juego que te obligue a comprarte una consola de nueva generación. Pero bueno, ya te digo que ha pasado todas las generaciones, menos con Nintendo, que ellos son así. Pero vamos, si me tengo que comprar la consola por un juego, lo hago por Destruction All Stars, como bien sabes, Sergio. ¡Qué asco! Luego ya verás como al final me das la razón. Sí, antes aunque sean buenísimos, tú sabes que te voy a decir que es una basura por no escucharte. O sea, es cierto, también es cierto, sí. También te lo digo. No tiene valor, Lázaro, para reconocer que se compra la PS5 para jugar con el Sackboy a Big Adventure. No, pero con el Sackboy no, pero con el Astros Playroom eso seguro que hombre, lo requemo. Con que se pareciera al otro, madre mía, sería la bomba. Sí. Sí, sí, a Rescue Mission. Sí, sí. Yo he de decir que es muy triste. Me interesa más ese que el Sackboy. Con eso te digo todo. Hombre, sí, sin duda. Sí. Así, ¿eh? O sea, del tirón. Pues mira, yo opino exactamente igual que vosotros. Yo soy todavía más radical. O sea, a mí me parece que es una basura el line-up de juegos que hay total y absoluto. Con alguna excepción. Y me refiero a Demon's Souls, sí, Demon's por Souls. Un lado. A mí, Demon's Souls me parece que tiene una pinta... tan sumamente buena que sin gustarme demasiado el original, por lo que he dicho muchas veces, a mí no me pueden vender. De hecho, está mirando, mira, Digital Foundry, quien si no, ha metido una comparativa entre la versión de PlayStation 3 y la de PlayStation 5, ¿vale? La de PlayStation 5 en un principio corre a 1440p, 60 frames por segundo, súper estables, que a veces cae como a 55, una cosa así, pero súper estable, ¿vale? Mientras que la versión de PlayStation 3 corre... Bueno, tiene unos altibajos tan sumamente lamentables que de vez en cuando cae por debajo de los 20 frames por segundo. Un juego como ese. Y todavía hay gente que lo defiende. A ver, si yo entiendo que estéticamente está muy bien y tal, pero un juego de ese estilo no debería caer nunca jamás. Mínimo por debajo de los 30, pero nunca jamás. Siendo tan exigente no puede ser. El más mínimo, claro, por el más mínimo fallo, muerte. Claro, no. Si ya de por sí es muy difícil, claro, con problemas de ese estilo muere más. Pero bueno, que me desvío del tema. El gafapastismo, ya sabéis cómo va esto. Pero te digo, pues aún así, es de los juegos que más me apetece jugar. ¿Por qué? Porque luego está Miles Morales, pero eso lo puedes jugar en PlayStation 4. Entonces, pues no tengo... Sí, que se verá un poquito mejor, tal y cual, lo que tú quieras, pero es el mismo juego. Y además, joder, estamos hablando de un juego que era un juegazo en PlayStation 4, ¿vale? Y he de decir que en los juegos exclusivos de Series X... No hay ninguno que diga, jo, es que me muero de ganas por jugar, porque con Yakuza Like a Dragon es un poco lo mismo, como sale en la presente generación, me da igual, lo podría jugar perfectamente en One o en PlayStation 4, pero sí que es cierto que hay más juegos que me llaman, que tengo más curiosidad por jugar. Como de Medium. Como de Medium, que ya lo he dicho. Sí, sí, Scorn también me apetece bastante jugar. Y luego Crossfire X y The Ascent me llaman la atención. A mí Crossfire, de lo que enseñó Microsoft en aquella presentación, sí, que metió Crossfire X como el último juego que enseñó, correcto, es lo que más me gustó con diferencia. O sea, yo estoy de acuerdo, más o menos. Una maravilla, dije, pero ¿esto por qué no lo han metido desde el principio? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, a mí me... Yo creo que no metieron más porque creo que es que yo le he metido un juego de lanzamiento, pero pues, como no se sabe absolutamente nada de ese juego, yo creo que no va, yo creo que no sale. Ojalá me equivoque y salga, pero no. Entonces, lo que quiero decir es que en line-up me apetece bastante más, entre comillas. Tengo más curiosidad por Series X que PlayStation 5 ahora mismo. Aunque el juego que más me llama es, quitando Miles Morales, es Demon's Souls. No sé si me explico, ¿vale? Sí. Pero bueno, hecho deberes. Declaraciones de Jim Ryan diciendo que, es decir, el mandamás de Sony, diciendo que es el line-up exclusivo, porque si hubiera dicho line-up general, bah, no, es el line-up exclusivo, de juegos exclusivos más potente que ha tenido nunca en la historia de Sony, de PlayStation. Y te queda diciendo, pues este tío es un desmemoriado. O sea, este tío, no sé, o sea, te lo digo de verdad. No sé, es que si tú ves los 6 juegos, pues es que, en fin. Compitiendo contra PlayStation 1, contra PSX. Lo que salió aquí en España. Y además no, hay gente que dirá, no, ese salió, ese no salió. Directamente lo he hecho por número de serie, ¿vale? Que no tiene pérdida. Es decir, Ridge Racer, SCS 00001, ¿vale? Eso es. Pues luego, la PSX salió con Ridge Racer, con Battle Arena Toshinden, con Jumping Flash, con Rapid Reload, Tekken, Cyber Sled, Air Combat, Distraction Derby, Wipeout, 3D Lemmings, Nova Storm, This Wall, es decir, no sé si... Sí, pero ahí hay un poco de truco. Porque, hay truco porque era PAL, en Japón, estoy de acuerdo. Cuando salió en Japón, que se supone que fue el lanzamiento de verdad, la mitad de esos juegos no habían ni salido. O sea, Tekken no existía. Correcto. Wipeout llegó a salir en Japón también. Yo creo que tampoco, que fue con el lanzamiento europeo. O sea, hay muchos de los grandes que de primeras que yo cogería desde el lanzamiento japonés, porque si no hay un poco de trampa ahí. Sí, hay un poco de trampa, pero es que yo creo que es que ni aún así, te lo digo de verdad. O sea, porque, a ver, te digo de PSX, porque no me quiero enrollar. Pero es que si te vas también a los de sobre todo en PlayStation 3, es que el PlayStation 3 salió con 857.000 juegos. O sea, sí, pero también hubo un montón de retraso desde el lanzamiento. Estoy de acuerdo, pero no tantos. O sea, lo que no puedes decir es, no, es que tengo el mayor line-up de juegos exclusivos en la historia de tal, y dices, pero si es que, a ver, salvable, es que a ver cómo sale Godfall, y luego tienes Spider-Man y Demon's Souls, es que y se acabó. O sea, es que entonces te dan ganas de decir, pues joder, macho, si este es el top de PlayStation en la historia, madre mía, pues salisteis con basura total y absoluta en las anteriores generaciones, lo cual es falso, sí. O sea, lo cual es mentira. Entonces, yo creo que es una generación que llega demasiado pronto. O sea, es que se la debería... Evidentemente no... Porque da la impresión de que ha salido un poco obligada, sin que estuviesen preparados para ello. Sí, sí. Yo creo que los juegos de lanzamiento son... Que si no les juegas no te pasa absolutamente nada, de nada, en una y en otra. O sea, yo ojalá me equivoque, pero... PS4... Es que no me llama nada la atención. Sergio, bueno, acordaros todos. Yo creo que PS4 ahora mismo no lo tengo en la memoria exactamente, pero hubo una ración de juegos, vamos a decir, indie o solo digital, que me acuerdo aquella edición de la feria esta que montaba Game en IFEMA, que tenían solamente un stand, acordaros, con las consolas abajo, que había como 10 o 12 consolas con juegos distintos. Ya solamente con esos casi son más que todos estos, tío. Estaba el del Octopus, aquel, el personaje ese que movías así con... Y todo Octodad, ¿no? El Octodad y tal. O sea que yo no sé de dónde han salido, pero lo que estáis diciendo también vosotros es que tiene la sensación de que, por lo que te decía antes, que es que parece que la divina providencia ha decidido, ha puesto el dedo en noviembre de 2020, ha dicho, hoy sale una generación en este mes y apañaros como podáis, pero es que son ellos. Ver, yo tengo la sensación de que igual que, bueno, Octodad sí se anunció antes del lanzamiento, pero hubo un montón de cositas que hasta que la consola no llegó al mercado tampoco se sabían que iban a salir o que iban a estar durante la primera semana de lanzamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces yo confío en que llegue algo, no sé, aunque no sea una maravilla, pero que llene un poquito el catálogo. Ya veremos. ¿Pero para cuándo? Pues hombre, para el lanzamiento a ser posible. Es que el lanzamiento tú sabes que no va a llegar nada. Ya, bueno. sinceramente. Tú sabes que no va a llegar nada. Es más, para mí, es que si nos estamos ciñendo a los juegos exclusivos, pero es que para mí los que más interés tienen son los no exclusivos. Sí, claro. O sea, para mí me apetece mucho más jugar a Watch Dogs Legion, por ejemplo. A mí por encima de cualquier otro título que salga en la consola. O Immortal Phoenix Rising que cualquier otra. Por no hablar del tema Fortnite. La gente que le guste Fortnite preferirá Fortnite que cualquier otra cosa. O incluso el Call of Duty y Cold War. O sea, es que estoy totalmente convencido. Lo cual habla bastante, en mi opinión, bastante mal de cómo van a salir estas consolas. Lo digo así de claro. Sí. Es lo que dice Kike, es que gastarte para un usuario final. De hecho, a ver, en mi entorno, con mucho jugón, es que prácticamente nadie se va a comprar las consolas en este año, te diría. Nadie se va a comprar la consola este año. Si es que no llega a ser la misma sensación, pues un poco PlayStation 4 Pro 2, ¿no? Hay como una evolución ahí de la consola, sí. Vas a poder jugar a lo de PlayStation 4, se va a ver un poquito mejor, pero el catálogo de Play 5 es que todavía no... Es una evolución de la consola que tengo aquí ahora mismo. No termina de ser una consola nueva, ¿no? Es un poco ese rollo. Sí. Yo insisto, a mí me llama más el catálogo de Series X, que a lo mejor luego me decepcionan todos, que no creo, la verdad, porque, joder, de Medium, a poco que esté bien, aunque el género me gusta mucho, Scorn, a lo, 3/4 de lo mismo. No sé, Crossfire X, pues también tiene muy buena pinta. No sé, pero son juegos que si les juego bien, pero que si no les juego, pues no pasa absolutamente nada. Que puedo jugar, pues eso, Yakuza Like a Dragon, que me apetece mucho jugarlo, lo juego en la presente generación y listo. Y lo mismo con Immortal y lo mismo con el resto de los juegos third party. Así de claro. Y luego ya te digo, para uno que es Demon's Souls, pues entonces sí merece la pena. Es que es muy triste. De hecho, evidentemente los early adopters son early adopters, pero yo creo que en cuanto a ventas sostenidas en el tiempo, hasta que no salga un pepinazo, yo creo que... les va a costar luego, digamos, época o periodo postnavideño, yo creo que... No, ahí, claro. En febrero se va a estancar la cosa como no saque algo gordo o cualquiera de las dos. Que no tiene pinta, sinceramente, porque yo he estado mirando el line-up un poquito más allá y quitando Ratchet & Clank, que yo no sé si llega a ser un pepino como tal, yo creo que no llega. Yo creo que sí, ¿eh? No. Pero lo lanzas con la consola y ahí cuidado, ¿eh? Dicen que va a estar en la ventana de lanzamiento, ¿no? De la consola, ¿no? No han confirmado fecha, que puede ser a lo mejor diciembre, enero. Si se va enero van a perder un poco el rollo. Yo no le he metido porque yo no creo que salga sinceramente en diciembre ni de coña. Es que yo creo que yo no creo ni que salga en enero. Yo creo que hasta febrero o marzo no le ves. Ojalá me equivoque, ¿eh? Porque me apetece mucho jugarle, pero es que no lo veo. No, pues a lo mejor precisamente es el as que tiene en la manga para febrero o marzo que decíamos que iba a ser un poco horrible, ¿no? A lo mejor es el repuntito. Pero yo no le veo con ese potencial. No sé, ¿tú cómo lo ves, José Luis? Pues yo estoy de acuerdo con vosotros. Básicamente, también te digo que estamos terminando la generación de los retrasos. Pues yo creo que hemos batido la plusmarca mundial de retrasos en los últimos 7 años. Es decir, no ha habido tal cantidad de juegos que iban a salir un mes, luego 3 después y luego al final casi un año. Sí. Entonces me da bastante miedo que si con la PS4 y Xbox One los equipos han ido con el agua al cuello, no sé cómo van a ir con la nueva. Y si a eso le unimos la pandemia, el confinamiento, cada uno en sus casas trabajando, pues yo no sé si a lo mejor parte de culpa de todo esto es precisamente por la pandemia. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, no hemos tenido un solo evento presencial este año. O sea, no ha habido... Está el mundo lleno de ferias para probar los juegos y verlos antes del lanzamiento y hacer sus campañas de marketing y ninguna compañía ha podido hacer nada de eso. O sea, pero nada es nada. Y yo no sé hasta qué punto si se están guardando todo eso precisamente para cuando las cosas vuelvan más o menos a la normalidad, digamos, seguir el procedimiento habitual, ¿no? Yo creo que les da mucho miedo sacar juegos así y que sean como los petardos estos que parece que van a pegar una explosión y de repente hacen puff, ¿sabes? ¿Sabes? Y entonces yo creo que a lo mejor están bajo eso síndrome y están un poco amarrategui. ¿Tú crees? ¿Sabes? O sea, que tú eres optimista. Yo es que sinceramente creo que no. Porque, a ver, te digo por qué. Tú miras Nintendo, por ejemplo, y está intentando sacar el mayor arsenal que puede. O sea, de tal. ¿Por qué? Porque están vendiendo mucho. Sony, tú lo sabes, con PlayStation 4 se han hinchado a vender. Es que están vendiendo más que nunca en esta época. Entonces, guardarte armas justo ahora cuando vas a sacar una consola, sabiendo que estás vendiendo mucho y que puedes vender más si hay confinamiento finalmente, no sé, ojalá tengas razón y tengan cosas, se están guardando armas, pero... No, yo más que, o sea, no solo es el lanzamiento, sino que es el propio desarrollo. Es decir, que al final en marzo o en abril se han tenido que marchar todos los equipos a su casa. Yo no sé si se trabaja lo mismo estando 15 tíos cada uno en su casa o 15 tíos en la misma sala resolviendo problemas. No lo sé, porque no está nunca en un estudio de desarrollo. Pero yo creo que con lo que venimos de la generación anterior, que ha habido retrasos, bueno, mira, el Cyberpunk es el último. Fíjate cuando tenía que haber salido y mira cómo estamos. Yo no sé qué va a pasar con un juego de PS5 y de Xbox Series X cuando se supone que son juegos muchísimo más grandes, que se necesitan muchos más recursos y que necesitan, me imagino, más tiempo para hacer un juego de calidad. Sí. Entonces, yo no sé si eso se está sumando al retraso y por eso no llegan. Y está pasando un poco como el cine, ¿no? Que están un poco ahí todos diciendo, no, estrena tú, no, estrena tú. A ver quién se pega el guantazo. Sí. Tenet no han dicho una sola cifra. Fíjate que el box office americano funciona como un reloj y te dicen diariamente las entradas que se han vendido y la recaudación que tienes, y no hay nada más oscuro en los últimos meses que ver la recaudación de Tenet. O sea, nadie sabe lo que ha recaudado Tenet. Sí, lo que pasa es que ahí, para mí, o sea, entiendo el ejemplo, pero es que para mí es lo opuesto. Es que el cine, para mí, con el tema de la pandemia casa muy mal. Sin embargo, la pandemia casa muy bien con el tema de videojuegos en cuanto a rentabilidad. Es que es justo lo opuesto. Es que están haciendo récord tras récord, bueno, de que se lo digan a Nintendo con Animal Crossing. Es que no se han visto en otra, en su historia. O sea, ya hablamos de Nintendo, ¿eh? Entonces, y Sony estaba, vamos... Pero de la Sofá retrasa el lanzamiento, se supone que para que pueda llegar a la gente las versiones físicas que han comprado y que han reservado. Sí. Con lo cual, el mundo físico todavía es importante para ellos. Y al final, si hay medidas de confinamiento y no puedes salir a comprar a la tienda, tienes un problema. A ver, que no sé, ¿eh? Sí, que te quiero decir que eso es una impresión. Porque es que si no, no tiene explicación estos catálogos de inicio. Te lo digo de verdad. O sea, yo puedo ser bien pensado, ¿sabes? Porque si no, la otra alternativa es pensar que al mando de Sony y de Microsoft hay gente que no sé, que no saben planificar las cosas o no tiene pinta de que las sepan, ¿no? No sé. Sí, sí. Yo es que me tiro más por el segundo. Me vuelvo un poco Marco Self y sobre todo lo de Phil Spencer, yo creo que le ha venido Dios a ver, ¿eh? Es que el tema Microsoft se ha solucionado porque tienen chequera. Vamos a ser un poco claros. Porque tienen chequera y dicen, yo compro aquí porque puedo hacerlo. Y oye, es una de sus armas. Pero si no tuvieran chequera, el panorama que les pintaba a esta gente... Y cuando digo chequera es que, claro, hay mucha gente... que hay que aclararlo, que pensaba que, digamos, que Nintendo era la pobre, por así decirlo, y luego estaba Sony y Microsoft más o menos al mismo nivel. Evidentemente, no tiene absolutamente nada que ver Sony con Microsoft. O sea, Sony podría ser una filial, una rama de... Podría ser la rama perfectamente de Microsoft de videojuegos, para que nos hagamos una idea. Y no la más importante ni mucho, bueno, ni muchísimo menos. Es a lo que me refiero. Entonces, claro, o sea, Microsoft ha solucionado al golpe de talonario un problema y... Pero en este caso yo creo que lo ha hecho bastante bien. O sea, si tienes que comprar una compañía, yo creo que Bethesda es, yo creo que pues de las mejores que puedes comprar. Pero volvemos a lo de siempre. En cuanto a lanzamientos, o sea, si te ciñes a la ventana del lanzamiento, y yo lo prolongo un poquito más para allá, hasta primavera del año que viene, yo creo que es que vamos a vivir de cross, pero como... Es que yo ni tan siquiera la generación en la que estamos, que al principio, acordaros, bebió mucho de juegos cross-gen. Yo creo que esta va a ser una cosa ya absolutamente de locos, ¿eh? O sea, vamos, es que juegos exclusivos realmente potentes, vamos a tardar, lo que dijo Bruno, vamos a tardar mucho tiempo en ver los juegos realmente AAA de verdad. Es decir, sin contar Ratchet & Clank, que puede ser AAA, pero para mí por los pelos en cuanto a tema comercial. Ya no digo calidad de juego, sino tema comercial. O sea, pepinazos, yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en disfrutar de ellos. Y ojalá me equivoque. Y ese rollo además coincide en la opinión que tengo de para qué vas a sacar una consola más barata cuando vas a poder jugar con la generación actual, a lo que prácticamente todo lo que saques. Eso no tiene ningún sentido. Claro, es que es como el juego va a ser intergeneracional, vas a poder jugar con la consola que tienes ahora, pero te sacamos una barata por si, como, a ver, ¿qué pasa aquí? Es una cosa un poco rara, pero bueno, es que da igual, es un año raro, ya veremos qué pasa. Sí, sí, en esas estamos. Y mientras tanto, también he de decir, Nintendo, yo creo que es la gran triunfadora, sinceramente. Yo lo veo así de claro. ¿Se van a hinchar a qué? Bueno, he estado viendo las ventas de Super Mario 3D World, All Stars, después de todos los palos que le han dado, con bastante razón, en según qué cosas y tal. Unas cifras absolutamente brutales. O sea, ni más ni menos, y no estamos en campaña de Navidad. O sea, en campaña de Navidad va a seguir vendiendo Animal Crossing, Breath of the Wild, por supuesto, el Mario Kart, tanto el clásico como el Home Circuit. Es así, yo creo que la gran triunfadora va a ser Nintendo. O sea, Nintendo debe decir, fíjate, yo aquí agazapado, con lo mío, yo saco los juegos que tengo que sacar y hacer caja. Yo, y mi Sergio, consola 320 pavos, que no bajo ni un pavo. Sergio, yo hace años me acuerdo hablando con Rafa Martínez, me acuerdo que le preguntaba, bueno, pues ya estaban Sony y Microsoft, me acuerdo que decía, bueno, Sony y Microsoft y vosotros ahí, ¿no? Que abriendo hueco a ver cómo podéis, ¿no? Y me dijo algo así como, mira, a nosotros no nos da igual lo que haga Sony y lo que haga Microsoft. Nos da exactamente lo mismo. Nosotros solamente hacemos nuestros planes para que nos cuadren las cuentas y ganar la mayor cantidad de dinero dentro de lo que sea posible. Y efectivamente, esa es su estrategia. Que superan en ventas y que superan mañana a Sony o a Microsoft, pues de puta madre. Pero para ellos, sus planes son esos. Es, yo saco un juego, me ha costado tanto, a ver cuánto puedo vender para que me cuadren las cuentas y poder seguir haciendo consolas y videojuegos. Y en eso están. No, ni miran al otro, ni miran a Microsoft, ni a Sony. Ellos van a lo suyo y saben lo que funciona perfectamente. Y lo están demostrando. Y de hecho, y si te fijas, son los que realmente innovan un poco, tío. Al final, son los que se atreven a hacer cosas diferentes. Sí, al final ya son, en vez de teraflops, innovan de verdad, ¿no? Como el home circuit este de Mario Kart es algo que podía haber hecho cualquiera, pero lo han hecho ellos, que es lo que... Sí. En agosto estuve, me he jugado todo el verano, me he estado con el Paper Mario en Switch hasta que me lo he terminado, y he dicho, joder, voy a mirarme todos los Paper Mario que han salido. De hecho, me he sacado la GameCube, he estado mirando el de GameCube, he estado mirando el de Wii U, el del Color Splash. Y tú miras gráficamente el Color Splash de Wii U y es que es básicamente el de Switch. El de Switch un poquito más mejorado, pero básicamente es el Color Splash. Es decir, estamos jugando con una consola que es una Wii U, que en 2012, en noviembre, cuando salió, la pusieron a parir, porque no era ni una PS3, ni una PS4, o sea, que estaba ahí en mitad de ningún sitio. Pero realmente la consola, es que dices, necesito más. Si es que ya con ver cómo se ve el Paper Mario, o cómo se ve el Mario Odyssey, o cómo se ve en el Breath of the Wild, es que ya con eso me vale. Es que esto es una puñetera consola portátil con juegos que son auténticas maravillas, tío. Entonces, te sacan el Ring Fit Adventure este para hacer el ejercicio, los cartoncitos que te gustarán más o menos, pero son innovadores, te sacan el Mario Kart. O sea, es que está dando lecciones magistrales a las otras dos, aunque también digo una cosa, Sony también las está dando por su lado con temas exclusivos, temas de juegos propios y el desarrollo de todas las franquicias que tiene, que son, me parecen auténticas maravillas. Y Microsoft está haciendo lo que ha hecho toda la vida. Microsoft ha tirado de chequera siempre que ha tenido un oponente que más o menos le ha ganado por iniciativa, por talento, por lo que sea. Es decir, acordaros cuando las famosas calculadoras aquellas que llamaban, que eran las Palm, cuando Palm sacaba sus agendas digitales y tal, ¿os acordáis? Las Palm aquellas que con lapicito y pantalla verde. Pues ellos sacaron su Windows CE, que luego era el sistema operativo que llevaba Dreamcast, y dijeron, nosotros esto lo vamos a ganar con una carrera de fondo, que es a base de inyectar pasta y pagar a todos ellos para que desarrolle con Windows CE. Y así fue como lo hicieron. Es decir, que es lo que ha hecho Microsoft toda la vida, pero toda. O sea, es tirar de chequera cuando ha visto que las cosas se ponían un poquito así. Pero bueno. Sí. Vamos, tampoco le va mal, ¿eh? También te digo, ¿eh? Mal no le va, ¿eh? No, ellos tienen para aguantar y plantear las cosas como una carrera de fondo. Y la carrera de fondo acabamos ganando nosotros. Lo que pasa es que yo no sé si aquí la van a ganar, sinceramente. No. Oye, a colación un poco de lo del sistema este de Nintendo, de cubrir gastos y poder seguir sacando cosas. Hace muy poquito salieron a la luz los sueldos de los correcto, de los directivos, de presidentes, de todo un poco cúpula directiva de diferentes compañías de videojuegos, y la verdad es que era llamativo lo que se llevaba la gente de Activision y Electronic Arts, estas mega corporaciones. Eran entre bonus y sueldo normal, era absurdo. O sea, no me extraña que luego pidan 7.500 millones por una compañía, no sé qué, o sea, lo que cobran era absurdo. Y la gente de Nintendo tenía un sueldo muy bueno, pero no era algo, o sea, no eran Cristiano Ronaldo, que dices... No era obsceno. Pero no eran sueldos obscenos. Como no. O sea, tenía un sueldo muy guay, pero, o sea, apareció el sueldo de Miyamoto. Era una cosa, o sea, no recuerdo las cifras, pero era como 15 veces menos que cualquier bicharraco de Activision y Electronic Arts. Efectivamente. Sí. O sea, era muy loco. Es como este tío, o sea, con lo que están ganando gracias a él, este tío debería cobrar mucho más dinero y no lo está haciendo. Es un poco raro eso. Sí, bueno, lo que están ganando Nintendo y los usuarios en general, también te digo, que lleva toda la vida ahí haciéndonos disfrutar como locos. Hombre, o sea, ni más ni menos. Por eso. Talento en talento en hagamos no sé, una manifestación, un algo. Manifestación ahora no, que no podemos. Pero pidamos una subida de sueldo a Shigeru Miyamoto, tío. Sí, sí, no, hagamos una campaña en Kickstarter para que gane más pasta, ¿no? lo más triste de todo es que le daría igual. Es que estoy seguro. Diría, pues yo para qué. La siguiente guerra mundial, yo creo que podría ser, el origen podría estar, por ejemplo, en que Microsoft quiere comprar Nintendo. ¿Sabes? Ahí sí que habría una guerra mundial. Sí, ahí se lanza la gente a las calles, a quemar coches y esas cosas, seguro, ¿eh? Vamos. Yo ahí sí que me alistaría, ¿eh? Ya sería demasiado eso. No, sería demasiado, pero bueno. En fin, oye, demasiado. Oye, espera, el programa, espera, ¿no? Hasta último, aquí ya no. Último Ay, Dios. Chiste, último chiste. Mutea. Tendría que haber terminado antes, tío. Es que esto con Castaño no pasaba. No. Decía se acaba y ya está. A ver. En un enfrentamiento entre Microsoft y PlayStation, que has dicho que... es que muy malo. Pero bueno, de risa, ¿eh? Digamos que... Si digamos se ríe que, solo malo. Que está Phil por un lado y Jim por otro. Y entonces son Cruz y Ryan. Bueno. Madre mía. En fin. Hombre, Cruz X. Ahí estaba el tema. No, déjalo ya, cállate. O sea, silencia, muteate, porque es que no lo puedes arreglar. O sea, no lo digo en plan mal, sino que es como cuando la cagas, lo mejor que puedes hacer es callarte. Ahí te muteas. Lo que pasa es que está grabado. Que en cualquier otro momento dices, no he dicho nada. Pero aquí está grabado. Sí. Está ahí, madre mía. La colección de chistes de hoy ha sido especialmente lamentable. Ha sido una mierda muy gorda, ¿eh? Ha sido una mierda muy gorda. Madre mía. Por lo menos está rojo. O sea, soy consecuente. José Luis no lo estáis viendo, pero está rojo de vergüenza ajena. O sea, lógicamente. Está más rojo que mi cuadro. Madre mía, macho. En fin, José Luis, que un placer tenerte aquí. Qué paciencia tienes, como todos los que vienen aquí. Pero hoy especialmente, ¿eh? No. Estamos en confianza con gente de bien, hombre. Si me llevaras, por ejemplo, al campo, pues sería peor, ¿sabes? Pero aquí en la oficina y estas cosas, yo tan encantado, vamos. Muy bien, hombre. ¿Te tenemos en otro o qué? ¿Te dejamos descansar unas semanitas y en otro? Es recíproco. Cuando queráis, podéis ir a la otra ventana que tenemos en Twitch. O si queréis, un día me paso por aquí. El día que no tengáis a nadie y que nadie quiera hablar, pues oye... Me ofrezco. Una campaña de financiación Kickstarter para invitados de Hadoken Rojo. Pero si no hay chistes, ¿eh? Pero si no hay chistes. Sí. Joder, macho. Es que eso es imposible. O sea, con Lázaro aquí es imposible. O sea, le puede. No se pueden calificar ni como chistes, pero bueno. Sí. Ya sabemos a lo que te refieres. Es de lo poco lógico que has dicho en todo el programa, Lázaro. En fin. Gracias. Muy bien. En fin, que muchas gracias, José Luis. Un placer. Vosotros, tío. Que espero que sea, ya te digo, con frecuencia, placer frecuente. Quique. Un placer, como siempre. Sergio. Un placer. Lázaro, te despido, pero te despido. Lo que pasa es que yo no puedo... Pero es que vuelve, aunque le despidamos, vuelve. Un placer por mi parte, por la vuestra, pues lo siento. Y ya está. En fin, que nos vemos en otras y seguimos teniendo oyentes. Hasta luego. Chao. Venga, pasalo bien. Hasta luego.